Un poco más adelante puede ser, pero ahora no. Uno. No te la puedo believer. Qué raro. No te la puedo believer. Para mí está en un lugar con pocas señales, eso, se cortó. No. Él sí trabaja en una un local de comida rápida. Sí. En Pueyrredón y Warnes, y bueno, por ahí... ¿No será algún amigo que le dice, cortá, boludo, esto es en la radio? Sí, te dije que estás en la radio. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Qué día es, Evelyn? ¿Qué es hoy? Hoy es 23. 23. Hoy es Navidad, ¿no? 23, claro. No, no es el Día de los Inocentes. Lo digo por... ¿Y ese paquete? Escuchá. No te la puedo believe, Evelyn. No, no me la container. Tremendo, porque la verdad que venía muy enganchado con esto. Le tenía toda la fe, ¿sabía? No se habrá quedado sin batería, todo para no, los negadores, ¿no? ¿Para qué voy a silenciar un grupo que está muy intenso? A tener grupo de WhatsApp que no puedo concentrar. No, no. Che, Marianito, y tienen amigos en común, ¿no? Que sí, un bardo las reuniones ahora entre amigos porque no se quieren ver la cara. ¿Qué onda? No es que no nos queremos ver la cara, sino que directamente es como si recién nos conociéramos, ¿no? Es una distancia de esas frías. No es que está todo mal, no es que nos negamos el saludo, pero... Claro, vos faltaste en el cumpleaños que era para el más importante para él porque quería que estés el tema del día de la propuesta matrimonial. Un frío. Claro, pero él no lo sabía. Un frío. Sabía. Vos no le podés reclamar cosas a alguien. No le podés reclamar a alguien por no haber estado en un lugar que iba a ser especial para vos. Claro que le podés reclamar. No, que le podés reclamar. Sí, obvio que podés reclamar. Después, cuando él me manda el mensaje, bueno, yo me subí al tren del orgullo, no le contesté. El tren del orgullo es tremendo. Pero no el copado LGBT. Claro, el orgullo como divertido y el otro. Ese no, el orgullo que no está bueno. El orgullo aburrido, claro. El tren del orgullo. El tren del orgullo, Paqui, es ese. Bueno, pero vemos una... Es un embole, tanto de... Ay, sí, estaba re enojado, qué pesado. Pero vemos una vez más... Espaldas. Bro. Pero no lo veo, si no voy con otro caso, lamentablemente. Ay, me gustaba, María, me gustaba mucho el caso, porque lo veía bien, pero... De última volvemos en un rato, podemos llamar de vuelta en un rato. Sí, puede ser. Nunca lo hicimos. Confiemos en Sam. Jamás volvimos. No, mira. Tírenle un WhatsApp a Santi a ver si puede hablar en todo caso ahí y después lo llamamos en un ratito. ¿Te parece, Andrés? ¿Vamos con otro caso? Sí, voy a ver. No sé si blanquear esto o no. ¿Qué? Bien. ¿Qué Matrix es un...? ¿Te escribió Rodrigo de la Serra? A tanto veo cuánta gente está en YouTube viéndolo. Ahí llama. Y hay bastante feriado de diciembre. Llamo. No es feriado. No es feriado. No, pero me gusta saber, no estoy parado. Pero está no bien o está mal. Mañana ya está. Mañana suelto de bancos. Pero sacar la plaquita hoy. Estamos casi en 19. Listo. ¿Podemos hablar con otra persona? Vamos a hablar con otra persona. Perdón, porque María. No va a atender. No va a atender. Si atiende, pero más adelante, te llamamos de vuelta. Pará, puede llegar a atender. Parece que atendió. Parece que hay problemas. ¿Es eso? No lo atendió. Entonces no entiendo lo que me está diciendo Lucila Calderone. Creo que es referente al siguiente oyente, quizás. Lo que te vamos con otro caso. Beso, Mariano. Okay. Beso, Mariano. Chao, Marian. Pará. Te lo dije. No. Ese es Claudio, está entendiendo mal, ¿eh? Está interpretando mal a Luca Calderone, porque... Vamos con otro caso, pero todavía no está conectado. Eso. Ah, bueno. Lo estamos llamando. Bueno, no vamos con nada, entonces. Mariano, vamos... Pero a Mariano... Hacer otra cosa que no sos vos. Lo suelto, Lu. No, lo está viendo por WhatsApp. Lo estamos luchando. Te vamos a dejar, Mariano, pero por nada mejor. No. Estamos luchando a... Eso es básicamente lo que va a pasar. La historia de mi vida. Al toro. Ah, para... Si... Usted se ha comunicado con el teléfono de Santiago, el toro. Si tenés ganas de hacerle un ole, ole, marca uno. Si tenés ganas de ser embestida de una manera brutal, marca 2. Si te andas haciendo falta un semental en tu vida últimamente, meté criadilla. Aguarda en línea. Excelente. ¿Esa es Laurita Recursos o no la veo bien? No. ¿Quién es? No es Laurita. Es otro ser humano que no sabemos. Si es 80% barbijo, 20% cara, ni veo. Tremendo. Perdemos a Evelyn ahora. Ahí le estamos enfocando, mirá. No sé cómo quiere. No te puedes morir. ¿Sabes? Está helado de Zucca. Operadora. Es operadora. Le mandamos un beso, pero siento que está la amiga del colectivero, ¿la tenés? Ah, sí. Está Zucca parado y está atrás del asiento. La que va con el colectivero charlándole, ¿viste? Sí, qué onda. No sé qué, una amiga. Excelente. Lindo. Bien. Bueno, está bien. Evelyn está muriendo en vivo, le digo al director. Está muriendo en vivo, Evelyn. ¿Le trajeron agua? No, la uva no te va a ayudar. Les voy a dar un consejo para esta... ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué pasó, bebé?
si hacen radio no coman. Uy, no, metiste la uva, se fue para el otro lado. Tremendo. Se fue para el otro lado. Atención, novedades de Sol y Gerard. Qué picardía, una voz tan linda perdida por nada, ¿no? Agua, agua. Ah, pará que no. Hola, Santi. Hola. ¿Se cortó? Sí. Se cortó Andy hoy. Se corta, se escucho muy mal. Ah, ahí va, ahí me escuchás bien. Oh. Ahí te escucho un poco mejor. Dale, boludo, se cortó y no sabíamos si me cortaste o qué. Dijimos, nos cortó el toro. No, por favor. No estamos full. Hoy encima es jueves de bondiola, hacemos una bondiolita brasileña. ¿Dónde? ¿Dónde eso? ¿Dónde, Santi? Dame la dirección, dame todo. Justo se cortó, creo que en la parte que me quité te podía pasar. Exacto, sí, claro. Exacto. Dame el chivo. Dale, es el local se llama Pancho Tuning. Pancho Tuning. Estamos en el corazón de la zona repuestera de Warnes, justamente por eso el nombre. Acá personalizamos la comida, así que le pusimos Tuning justamente por eso. Estamos en Honorio Pueyrredón, entre Warnes y Sunchales. Honorio Pueyrredón, 2106. Excelente, entre Warnes y Sunchales. Si estás pasando por ahí, toca bocina. Quiere decir que te va, estás conectado. Y si no escuchás nada, porque no se escucha nada, decir que no perdés nada, tranquilo. Ahí va, escucha. Así que, me engancharon a mí, justo me estaba sonando un montón en el teléfono y no lo podía atender, estaba sacando pedidos, mil disculpas. Ah, bueno, es un minuto que te molestamos, pero pará, pues, tenés tu teléfono ahí, yo prefiero hablarte, engancharé el teléfono, fíjate si nos atendés una vez más y te engancho por el teléfono, pero no sé si se puede. Escuchá, no tenés ni idea por qué te llamo, ¿no? Estás ahí, ¿engordaste de que tenés el local? ¿Perdón? ¿Engordaste de que tenés el local? Te clava la bondiola, el pancho, el coso. Vos sabés que no, adelgacé. El estrés me hizo adelgazar, no engordar. Claro, mirá. ¿Y que lo gastronómico? Fueron las dos cosas. Adelgacé y me estoy quedando pelado. Las dos cosas. No pasa nada, te estás comprando el starter pack del gastronómico. Está yendo bien. Está perfecto. Prepárate para la úlcera también. La pandemia fue un poco difícil. Los primeros meses de pandemia estuvimos cerrados. Después pudimos abrir porque Warnes era un comercio accesorio a los esenciales por el tema de las ambulancias, de estar con el tema de los repuestos para los esenciales. Entonces abrió bastante rápido, abrió muy rápido. Fabuloso. Y bueno, igualmente el tema de la comida era complicado, la gente no quería. Claro. No quiere cortar. Escúchame. Tenía las manos suyas. Pará, porque te escucho muy mal. Te llamo ahora desde la radio, desde línea, y aténdeme. Dale. Así puedo hablar bien, porque si no, acá estoy como. Dale, atendé, ¿eh? Dale. Esto es en el próximo 30 segundos. Ya. Ahí está, estamos cortando el WhatsApp. Ahora lo vamos a llamar por teléfono de línea. La vieja usanza. Hay que marcar un número para salir. Marcar un número de teléfono, después marcar un código y con suerte. El otro está, ¿no? Conectarnos con el toro. El toro. Mariano, ¿estás? Sí, estamos acá. Entonces, mueva. A ver. Mueva. Me bajé. Es que se la voz. Ahí va. Estás ahí, toro. Por otro lado. Toro, ¿estás ahí? Para el sistema nervioso se le fue la uva. Santi, ¿estás ahí? La puta que lo remilparió y la recontra. Yo lo miro a Claudio porque me dice, está. No hay nada peor que está, y no está. Pero está. ¿Puedo llamar a otro Santiago? ¡Qué bárbaro! Pero va de vuelta. Hablamos con otro Santiago. Y si no, va por WhatsApp y va así sin anestesia, sin más previa. Vengan a ver al nuevo rey. No hay otro igual. ¿De qué andas ahí? Y lo llaman al Tori. Pero no atiende. Ahora sí está enganchado. Hola, Toro, ¿estás ahí? Hola. Me ha suicidado. Tranquilo, no empiece, no ayuda. No, que los dos empiecen como, no, esto es una mierda, eso está pensando, lo siento. Nosotros tenemos que tratar de decirle, tranquilo, ya va a atender. Me quiero matar. Quiero cortar las pelotas. Me sumo a la vibra de la situación. Es frustrante. Claro, pero no. Es frustrante. Pero no puede mentir, la radio es verdad, Andrés. Pero Toro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ahí va, bien, Toro. Bueno, quiero saber. No, como no puedo escuchar la radio porque estoy laburando, sí. A ver quién está del otro lado para pasar el nombre de Toro, Sánchez. O sea, tiene. Exacto, bien ahí. Es vivo, es vivo el Toro, claro. El Toro sabe que alguien lo pasó, Santi, el Toro. No sé si soy vivo, pero soy precavido. No, precavido, escucha, obviamente es un amigo porque bueno, te conoce, sabe que te dicen el Toro, Santi, todo, excelente. Viste que el que dice que es amigo tuyo hay que tener un poco de confianza. Por eso yo estoy de acuerdo con vos, pero también el que dice, mirá, yo era muy amigo del Toro,
y nos distanciamos, ni sé bien por qué, nos contó una historia de por qué, no alcanza, o sea, él sabe que debe haber algo más, viste que a veces hay como una excusa y algo que había de fondo, él se imagina que hay algo de fondo porque lo que nos contó no alcanza para pelearse, pero sí. No nos enfocamos en la distancia, en la pelea, sino fin de año nos enfocamos en, che, este pibe te quiere recuperar, como para recuperar una amistad de tanto tiempo que se cortó, no es que está todo mal, se habla, no es que es una pelea a muerte, pero quiere recuperar esa amistad y quiere hablar con vos y eso tiene que ver con la sección, por eso te llamamos. A ver, bueno, dale. ¿Estás para hablar con él? ¿Lo vas a pasar a él? Sí. Vas a pasar a ¿Estás él? Listo, Toro? ¿Estás preparado? Sí, muy sí, bien. Obvio. Toro, te presento a tu amigo. Torito, ¿sabés quién habla? A ver, pasame un dato a ver si te saco. Y hace más o menos 2 años discutimos por teléfono. Yo no fui a tu cumpleaños. Después me enteré si ibas a ser papá. Felicidades, Toro. Ya está, no hace falta que diga mucho más, ya está. ¿Está bien recibido el llamado o más? Demasiado dato. ¿Está bien recibido? Andy, ¿me escuchás? Sí. Bueno, de ahí seguramente me están escuchando en el piso. Yo soy de las personas que siempre está abierta al diálogo, siempre está abierta a escuchar y no soy quien para no perdonar a nadie ni nada. Y no solamente eso, sino que cuando alguien se pone del otro lado con cosas sinceras, con palabras que realmente salen del corazón, yo me pongo del otro lado y también haría lo mismo, así que... Pero eso es un sí, ¿gustó el llamado o no gustó? No entendemos si... Me gustó. ¿Sabes quién es? Sí, sabe quién es, sabe. María Lavanca. María Lavanca, me gusta. Escuchame, te quiere Mariano y quiere reconciliar, quiere volver, quiere estar. Quiere volver me suena a una ex. Quiere volver, viste que a veces las amistades son como, sí, está todo bien, pero en realidad no nos vemos, no hay nada. Era medio así, nuestra amistad era medio de novio, me parece. Entonces, por eso te digo, él quiere volver y además sé lo que siento, que él quiere como adaptarse a tuviste un hijo, todo, que quiere estar en tu nueva realidad, no quiere quedarse, sí, este pibe de secundario no lo vi más. Claro. Y me parece lindo eso. ¿Él está ahí en el piso o está...? No, está por teléfono. Mariano, háblale vos, boludo, háblale vos a Toro. Dale, Mariano. Torito, ¿qué haces, amigo? ¿Todo bien? Amiguito, escúchame, sabés que siempre, a ver, hace ya bastante tiempo que solamente me quedó la anécdota de por qué nos peleamos, por qué nos distanciamos, pero no me quedó la sensación, que me parece que es lo más importante. Entonces, digo, puta, no me animo a romper esa barrera y decir, okay, saco la anécdota, me quedo con lo que siento que no es nada malo, y digo, ¿por qué carajo no nos acercamos? ¿Qué sentís por el Toro, Marian? Y era esas amistades que yo iba a la casa sin que esté él y me quedaba con la familia, compartimos vacaciones, salidas desde los 15 años, estuvimos en los malos, en los buenos momentos, en prácticamente todo. ¿Coincide, Toro? Coincido totalmente. Él sabe que lo quiero mucho. Y que lo que más me dolió fue separarme de una persona que realmente aprecio mucho. ¿Puede haber una vuelta para este 2022 del Toro y Mariano Nuevas Aventuras? sí, obviamente. ¡Vamos! Está sellada esto. ¿Les puedo decir una cosa al Toro? Que compartan, sé la imagen que tengo, un pancho de esos de Honorio Pueyrredón, una punta en cada uno. ¡Linda imagen! Y el vagabundo del pancho. Termina chapando con ketchup y mostaza en el medio. ¡Qué rico! Yo si tuviera un local de pancho, meto a Dame el Vagabundo, los dibujo a los dos comiendo el pancho en vez de los fideos, que es el dibujo. Mirá, rey del marketing. Invito a toda la... Me están escuchando en la radio y están saliendo los vecinos a hablar. Invito ¡excelente! A perros acá, que se llaman perros, ahí a comerse unos a comer un perro caliente. En Honorio Pueyrredón, ¿qué número? Honorio Pueyrredón, 2106. Felices fiestas a Marianito y al Toro. Un beso grande, que siga la amistad. Andy, muchas gracias en serio por la oportunidad, por este reencuentro así telefónico, pero es muy importante para mí. Es un día muy importante para mí. Me alegro mucho, qué lindo. Viste que tenían ganas de juntarse, es cuestión de que uno del paso. Llámense después de esto. Un beso, amigos. Chau, chau. Marian.
Me están tocando bocina, todo. Después no me llama, ese es el tema. No, dale, dale, llámense, dale. Empecemos con los reclamos. Dale, dale, dale. Ahí tocan bocina, un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chau, chau. Bien, me gusta, bien. Vamos con otro caso. Igual Chernobyl, me gustó, alert. Chernobyl alert. Me gustó. Toxic. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andas, querido? ¿Tu nombre? Hola, ¿soy yo? Sí, vos. ¿Cómo andas, Lundi? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Peter. Ya llamé yo hace un tiempito. Ah, ¿vos sos Peter? El de Lima. Sí. No recordaba. No. Al no. micrófono. Peter, o sacá manos libres o lo que sea que estés haciendo con auriculares o cosas raras, sacalo. No, no. Estoy con el teléfono normal. Bien, okay. Peter, ¿a qué te dedicas? Soy bicicletero. Bicicletero. Me suena que llamó para ayudar a una chica, llamaste, ¿no? No. No. ¿Para qué llamaste? Contanos. Bifiel. Para arreglarme con mi viejo, pero me parece que me arrepentí. Para, ¿y ahora llamaste de vuelta para lo mismo? No, me llamó la radio y no podía no atenderme. No entiendo. Nada, llamé para solucionar unos temas con mi viejo. ¿En su momento? ¿Ahora o en su momento? Llamé cuando ni bien lo dijeron a las 9 de la mañana. Ah, hoy. Mi pregunta era por qué había llamado en su momento cuando pero cuando llamaste. ¿Vos ya saliste al aire? No. Claro, no, yo salí al aire anteriormente. ¿Para hablar de para, ¿por qué? Historia. Que había contado la historia que había descongelado la heladera nada que ver, por otro mundo. Una cagada que te mandaste en el laburo, está bien, sí, claro, me acuerdo. Sí. Ahora bueno, sí, ahora sí. ¿Qué pasó con tu papá? Me peleé en el cumpleaños de mi sobrino por un tema de que él se va de mambo y ¿se va de mambo con qué? ¿Y cuándo fue? Fue en septiembre. Mi viejo es una persona muy particular que no la puede llevar a todos lados y nada, medio que a veces que te hace pasar papelones y yo quise tener una charla con él tranquila y explicarle la situación y él, bueno, se puso como loco, me empezó a bardear y... ¿Pero cuál fue exactamente el detonador de la situación? El alcohol, que yo le pedí que no tomara en el cumpleaños de Elian, de mi sobrino, y a él no le gustó el comentario. ¿Y él cuando escabia se pica? Sí. ¿Y escabia siempre, habitualmente, de día, de noche? Es que no lo sé porque no vivo con él y no tengo... ¿Cuánto hace que no hablas con tu papá? ¿Cuánto hace que no hablas? Y desde septiembre, desde el 28 de septiembre. ¿Y se vienen las fiestas? ¿Te gustaría reconciliar? Me encantaría, pero mi papá es una persona que no podés tener... vos imagínate que le pedí que no tomara y se puso como loco. Y... Mi consejo para vos, vamos a llamarlo, a ver si atiende, pero mi consejo es... No trates de defender una postura, vos andá y dale... Perfecto, papá, pero quiero... enfocate en lo positivo, lo extrañía que tenés ganas de verlo, que la fiesta tiene que pasar juntos. No hables del tema de... Yo te dije una vez pasa... No, del tema no hablaría. Solamente las ganas que tenés de pasar la fiesta con él, ¿ok? Ahora, cuando termine el tema, fíjate si le decís brindemos... fíjate, pero vamos pero con eso. Si igual, perdón, comentó, obviamente no me voy a... hablar Harry. No me voy a poner del lado de nadie porque no conozco la minucia de la relación. Cantás a ver, capaz que tú tienes un re quilombo. Nunca tuvimos una relación. Mi papá fue una persona que se borró desde chico y no... perdón. Sí, tranqui. Tranqui, Peter. Lo que pasa es que hay una lista de reclamos que tenés. Por eso, sin saber toda esa parte de detalles de la historia, la de cuando alguien tiene, o no un quilombo con alcohol, no importa, pero cuando alguien se pone pesado, cuando escabia o alguna cosa así, es muy posible que se ponga a la defensiva si vos sacás el tema. Es muy difícil sacar ese tema con alguien cuando ese alguien no lo saca por sí solo o no lo siente como un problema. Claro. El problema con mi papá es que no se puede hablar ningún tema. Las cosas siempre tienen que ser como él dice. Claro. Está claro que tu papá es intransigente, tiene un montón de quilombos, se borró, pero es tu papá. Entonces yo lo que te digo es, si lo llamás... Yo, por ejemplo, mi hermano me dice... que hace unos años decidió no tener relación con mi papá porque en el momento que tenés relación con mi papá tenés quilombos. Y es así. Sí, está bien, pero vos ¿por qué llamás? Sí, yo llamé para eso, pero en el momento que me llamaron me arrepentí. Por eso. Ah, ¿ahora te arrepentiste? No, lo dijo. Sí. Dijo que llamó a las 9 de la mañana y que ahora está arrepentido. Ahora entendí. Ah, todo. Estuviste macerando el tema en la cabeza. Claro. Escúchame. Estuvo pensando. Mirá, yo... Imagínate, esto es tu decisión, no es que te vamos a llamar de prepotente a tu padre, pero en un punto tuviste un impulso en querer llamarlo. Entonces estás acá, tenés las dudas. Yo lo que te digo es esto, mi consejo.
Me parece que tenés ganas de hablar con él. Tenés que encarar de una manera desde el sentimiento positivo y también saber que no es fácil. ¿Qué hace? También saber que no es fácil. Tu papá es probable que no reciba bien, es probable que sea duro. Entonces, que eso no te genere mayor frustración, sino que te enfoques en... Tuve un impulso, quiero llamar para Navidad, hago mi intento. Y si no da, porque tu viejo no está para recibir eso, no está, te la jugaste, pero no te quedes peor de lo que estás, porque si no, prefiero que ni llames para que no estés peor. Lo que pasa es que en un punto tu instinto te hizo llamar. Entonces, le daría bola a eso sabiendo que lo más probable es que tu viejo es un tipo duro y difícil. Pero por lo menos, si sabes qué, lo intenté, listo. Pero más desapegado de la decisión. Como estás un poco emocional y sensible, no quiero que sufras con el llamado, ¿se entiende? Puede salir bien o no. También hay muchas chances de que tu viejo sea un tipo duro, cerrado, que no pase nada, ¿entendés? Probemos. ¿Llamamos? Dale. Dale. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos. ¿Y vos, Peter o Pedro? De las dos formas me va a reconocer. Dale. Bueno, tranquilo. Vamos a probar. Enfócate en lo lindo, el cariño y las ganas que tenés. Ganas. Ganas de una normalidad, de fiestas con él, de estar con él. Ganas. ¿Entendés? Cosa que eso no es careta nada, es ganas. Vos le estás expresando tu deseo de que pasen cosas. Si el otro puede o no puede, es su tema. Pero vos le vas a expresar tu deseo. Ni recriminación, ni que él sea alguien que no es. Es tu deseo. Ayer eso le vamos a transmitir. Exacto. Vi un cartel en Fundación Sí que decía, quereme cuando menos me lo merezco porque es cuando más lo necesito. Es bueno eso. Y es difícil. Lo voy a anotar. Sí, yo no sé si lo firmaría del 100% de los casos. Lo voy a no, tachar. Bueno, me pero, parece una linda frase. Pero digo, en situaciones, casos como este, sí. donde hay alcohol, no sé. Suponemos. Sí. Hablamos medio. No sabemos. También hay una personalidad compleja más después allá. Después del tono, deja tu mensaje. ¡Ah! Odio la de después del tono. Sí. Vamos a probar de vuelta. Me gusta hacer radio con ustedes dos, se los quería decir. Gracias. De nada. A mí también. Igualmente. Bueno, lo quería decir. Parece que estamos un mes sensible, una semana. Harry llegó de vacaciones. Está bueno comentarlo. Soy de... Me gusta... Me gustó. Compartir emociones. Este año no tuvimos esa instancia. No. Pinto. Hagan de cuenta que no dije nada. Me entró una basurita acá. Ay, me entró un halago de Andy en el ojo. Bueno, Peter, no lo bienvenido veo. Bienvenido al... ¡Que me parió! Es que es muy cabezadura, si no quiere atender, no va a atender. Último intento, pero tranca. Pero está bueno, sabe que si no se tiene que tengo dar... Tengo otro número, si no, de mi viejo. Ah, bueno, dame otro número. Dale. Sí. Te quedas en línea. Tipo que tenías ganas de hablar, porque te veo y tenés ganas. No lo des al aire, ahora te pasamos con producción. Dale. ¿Viste cuando es...? No quiero hablar, pero tengo otro número, siguen llamando. Quiere hablar. Sí, pero es lógico que te dé miedo. De hecho, obvio. Cuando hay emociones fuertes involucradas en serio, pasa eso. Pero por eso te digo, vos tenés que estar tranquilo en expresarle tu deseo sabiendo que la otra persona es difícil, es un problema de la otra persona. Vos tenés que estar tranquilo con lo tuyo. Es difícil porque yo entiendo que el chon debe tener un montón de reclamos para hacerle al viejo. Imagínate, y seguramente se borró hay, de chico. Y seguramente hay un momento para hacer esos reclamos. Que no es ahora. Pero primero hay que construir la relación. ¿Sí? Exacto. Hay mucha gente que quiere construir a base de primero resuelvo el reclamo y después construyamos relación. No. Y la otra persona no sabe ni cómo encarar esos reclamos. Entonces no hay relación. Ahora, alguien tiene que sacarse el ego de encima y decir, ok, primero me interesa la relación y después le voy a decir lo que siento y todo eso. Y entonces se pueden acercar. Si no, es imposible. A ver. Sí, porque si no, el camino es el del hermano. Digamos, que es tipo, no tener más relaciones. Exacto, que eso es fácil. Hola. Ay. Ah. ¿Bien? Ok. No, pero era él, no era el padre. No, por eso. Ah, ok. Cortaba con el padre. Está bien, está bien. Peter, ¿no? ¿Era él? No, este es el padre. El padre. Bueno. No. Pará, dale dos, bueno. Dos rings más. Bien. Me parte, al medio, no. Me parte. Como anoche. Ay, ya está, bien. Otro caso, ¿no? Peter. Es el destino. Abrazo, amigo. No era para hoy, abrazo. Pero escucha, igual te quiero decir algo. Pará, Peter. El destino, le estamos luchando al destino. No, lo que está corriendo hoy son lillas. ¡Carlos! ¿Quién habla? Ah, te habla Andy Kuznetsov acá de Urbana Play, de Perro de la Calle. ¿Cómo estás? Un gusto, buen día. ¿Me escuchás? Buen día, ¿qué pasó? Buen día. Ah, bueno, mira, te estoy llamando acá de la radio llama Urbana Play.
Andy Kuznetsov es mi nombre. Y nada, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Raro, no? ¿Que te llame? Es raro. Es raro. Y sí, es raro, raro. Pero acá estoy. Ahora te conocí la voz. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo que pasa es que ahora te estoy llamando de celular porque cuando te llamé de la radio no me pude conectar con vos, no sé. Ah, por eso, pero pará. Ah. Si te llamo de vuelta del privado, que de la radio, porque así no tengo el celular en la mano, porque ahora estoy con tu WhatsApp en la mano. Si te llamo de vuelta, ¿me atendés? Te llamo ahora, en 10 segundos. Dale, 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 aténdeme, aténdeme, dale, chao. Ay, la puta madre. Tranquilo, tranquilo. Le tengo fe. Tranquilo. Tengamos fe. Acordate de... Vos le expresás un deseo total... El camino a tu hermano ya está, ¿ok? Tranquilo. Ya arrancó bien que... Arrancó bien. No es como un alivio, me pongo en tu lugar un poco, ¿no? Pero no es como un alivio ya, tipo, te reconoció la voz, se rió, le gustó. Algo, los algo, primeros algo siete gusta. Segundos, es un alivio. Sí. Dijo, ¿qué necesitas? Claro, y después sí, se rió, ¡ay, salí con eso! Algo de eso está bueno porque es como una familiaridad que es fundamental con un terreno. Es clave, sí. ¿Estás ahí, Carlos? No, lo estamos llamando. Estamos llamando, estamos llamando. El número privado no atiende, yo tampoco. Mi WhatsApp dice, si no te conozco, no... Yo no sí, y devuelvo llamada de número privado. Te felicito, sos un genio. Carlos, ¿estás ahí? Estoy acá. Ahora sí, ahora sí. Bueno, feliz año, Carlos. Gracias, querido, gracias. Bueno. La verdad me sorprende, no sé de qué se trata todo esto, pero como tienes mi número... ¡Ey! Ahora te voy a sorprender más todavía. Estoy acá con Eve, con Harry, estamos acá haciendo radio de fin de año. ¿Viste? Última semana del año, vos ya terminaste todo. Que no escucho... Sabes que no te escucho nada, ¿no? A ver, pará. Ahí Zuka está arreglando todo. ¿Te vas de vacación? Ahí está mejor. A ver, dale. ¿Te vas de vacaciones, Carlos? No puedo. No puedo, estás laburando full. Estoy más complicado que eso. Pero bueno, sí, estoy laburando. Bien. Salgo de viaje hoy para Neuquén para entregar mercadería mañana 24. Okay. Ah, camión. Ah, camión, claro. Escuchá, te dejo pasar la de estoy más complicado que eso, te la dejo pasar para que así me meto en la historia de por qué te llamo, ¿sí? ¿Estás manejando? Sí. ¿Estás quieto? ¿Dónde estás? No, estoy quieto ahora. Ah, bueno, buenísimo. Porque mira, te va a sorprender el llamado, ¿sí? Te va a sorprender, pero para mí es un llamado hermoso, porque estábamos hablando, viste, que es la última semana del año y a veces... Esta última semana del año, viste que es como que te define, como, che, ¿cómo quieres encarar el 2022? Y si no haces nada para cambiar nada, va a ser un día más, es lo mismo, el 31, el primero, el 2. Pero si haces algo simbólicamente, algo puede cambiar. Y acá alguien hizo algo para cambiar una sensación que tiene y te involucra, ¿sí? Ajá. ¿Ok? ¿Me seguís, no? Sí, hasta ahí. Dale, bueno, esta persona que nos llamó, la verdad que en este momento la sección se llama Salvando las Distancias y nos contó de que un deseo, ¿viste? Como que le gustaría pasar las fiestas con vos no distanciado. No sé si se pueden ver o no físicamente, pero más que nada no distanciado. Está emocionada esta persona, te lo quiere decir. Y bueno, ojalá que sea bien recibido. ¿Estás preparado? Sí, sí. Dale, adelante entonces. Hola. Ya sabés quién es, ¿no, Carlos? Obvio. Ya vino mi hijo. No. Mi talón de Aquiles. ¿Peter? Sí, los dos, Peter o ya vino, cualquiera de los dos son. Mucho para mí. No entendí bien la voz porque dijo ahora nada más. Son parecidas las voces de ellos dos. Y sí, son hermanos. Pero uno está llamando, por algo lindo. Le costó también, ¿cómo? A Peter le costó llamarnos para que te llamemos, pero bueno, confió un poco en que yo podía ser como de intermediario, ¿viste? Porque a veces es difícil acercarte a quien querés. A vos te debe haber pasado también. No sabés cómo acercarte. Pero sos el papá y él quiere estar bien con vos. Qué increíble, por Dios. ¿Estás bien, Peter? ¿Estás ahí? Lo único que tengo así para decir es que lo mismo que dijiste vos, no sabía cómo acercarme y decidí llamar a mis amigos que me acompañan todos los días en los viajes míos y me animé a llamar y en el transcurso de la mañana me arrepentí, estuvo en la radio llamándome y
nada, decidí atender y decir que no sabía si quería llamar, pero bueno. Acá estás. Hice un trabajo para más convencerme y acá estoy. Es un pendejo con mucha fuerza, un pendejo que lo amo. Porque yo estuve muy mal anímicamente, los que me conocen. Casualmente estoy con un hombre amigo que me da laburo, temporalmente me da laburo. Y este tipo siempre me dice, mientras tenga salud, loco, te sacan el camión, no hay problema, vas a laburar con nosotros acá. Y Peter sabe a lo que me refiero. Así que bueno, nada. Carlos, ¿estás contento con el llamado de tu hijo? Sí, por supuesto. Sí, lo amo. Lo amo a mi hijo. ¿Cómo no lo voy a querer a mi hijo? ¿Cómo no lo voy a tener un llamado a mi hijo? Decíselo a él, porque no importa. Olvídate de nosotros. Decíselo a él. Te está escuchando Peter. Decíle que lo amás y que todo eso que me decís a mí. ¿Qué haces, pendejo hermoso? ¿Cómo estás, papá? ¿Sabes que te ama, papá? Que podés estar enojado, que podés decir boludeces, pero sigo siendo tu papá. Siempre te lo dije. Y nunca te voy a negar un llamado, al contrario. Pensé que era Yamino, te juro por Dios, porque dijiste hola y sonó la misma voz de Yamino. Sí, sabes que los necesito. Sabes que los necesito. ¿Está escuchando? Miguel Oliva está escuchando. Estoy con Miguel de Avaro, de Transporte Oliva, está escuchando y te conoce encima. ¿Hablas de él en el trabajo, Peter? Digo, Carlos. Siempre hablo de mí. ¿No? Claro. Siempre hablo de mí. Lo que pasa es que yo, y lo digo al mundo, no tengo ningún problema, ni me da vergüenza. Yo fui un papá muy ausente con ellos, ¿entendés? Siempre les pedí disculpas y perdón por eso. Pero yo no soy un mal tipo, las cosas se dieron así, la vida fue así. Escuchá, yo creo que lo importante, mirá, acá el paso lo dio Pedro, ¿no? Pero lo importante es, el pasado no lo podés cambiar porque ya está, estuviste ausente, presente, ya está, no importa. Pero sí podés construir un futuro, suena medio cursi, pero que es verdad, podés construir un futuro, una relación. Él dio el primer paso, te toca a vos ahora, y al otro lo tenés que recuperar también, te toca a vos. Mi hijo, yo siempre digo que Peter, de todos mis hijos, es el único que nunca se va a cagar de hambre porque es igual que yo. Va a hacer cualquier cosa para poder ganarse el mango. Nunca robar, nunca cagar a nadie, es el lema de su mamá y un poco del mío también, y el de mi padre. Nosotros salimos adelante siempre laburando. Escuchá, yo que soy hijo de psicólogos, Carlos, te diría que ahora tenés que trabajar un poco, laburar la relación con tus hijos. Ya lo sé, querido. Ok. Y creo que tienen chances, creo que tienen chances. Entiendo que este es un primer contacto y después está bueno que la sigan. Pero, Pedro, ¿te arrepentiste de llamar o estás contento? No, estoy contento. Estás contento. Es un paso importante. Y después tienen que tratar de que el otro también pueda juntarse con el padre y que estén los tres, juntarse. La verdad que la vida es una sola, Carlitos. No te conozco, pero bueno, la vida es una sola. Así me llama todo el mundo, Carlitos. Escuchá, la vida es una sola. Uno no sabe a dónde va, hasta cuándo estamos acá. Tenés dos hijos, no es momento de estar peleado, distanciado. Es momento de, bueno, dale, la verdad, ¿para qué perder el tiempo? Ya está, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes arrancar a partir de ahora y creo que él dio un paso para ayudarte a que lo hagas. Está escuchando Oliva al lado tuyo y está diciendo dale. Todos estamos diciendo saludo. Sí, estamos diciendo dale, dale. Qué bueno. Gracias por hacer lo que hacen, Andy. La verdad. Gracias por preocuparse por la gente común que... Nunca hace nadie un programa pensando en la gente común. Siempre son los artistas, siempre son la gente que tiene pantalla, pero nunca nadie se encarga de la gente común. Y esto es lindo, esto es muy lindo, gracias. Es increíble lo que hace, chicos. Quiero agradecerle también, lo hice en su momento cuando llamé anteriormente. Ayer no paré de llorar un segundo en todo el programa. Me dio mucha bronca no haber podido ir. Pero bueno, para Reyes o para la próxima mini misión o misión, doy mi palabra que voy a estar. Me encanta, pero me gustaría conocerlos y que vengan juntos. Si sí. Pueden los tres, y si no, ustedes dos, ¿puede ser? Ya se va a dar. No,
mi laburo es un poco complicado, pero sí voy a hacerme un tiempo por ahí porque dale. Me súper agradó esto que han hecho, la verdad. Bueno, Pedro, felices fiestas, amigo. Gracias. Carlos, no desperdicies la oportunidad, dale. No, por supuesto que no. A no perder el tiempo, felices fiestas para los dos. Gracias, y Oliva también. La verdad, algo muy lindo han hecho. Un beso, me alegro que te haya pegado bien. Chao, está lindo. Chao. Qué lindo. Qué lindo. Hermoso. 2-2. Vamos, este costó agarrarlo. Él dijo, el destino lo quiere y el destino de WhatsApp. ¿Sabes que yo cuando empezó contando y que se quería bajar, yo estaba para bajarme? No, yo nunca estoy para bajarme. Y la verdad que qué bien que fuiste a fondo. Yo nunca estoy para bajarme porque él llamó a la radio, él tuvo esa intención. Y después el miedo hace que te quieras bajar porque empezás a maquinar y decís, no, pero para qué llamé, no, pero me va a decir que no, pero hay pedo, no, pero me bajo. No, tranquilo. Claro. Yo siento que hay casos que, si bien está buenísimo escucharlos, no necesitan la ayuda de la radio necesariamente. El primer caso que hicimos hoy, yo creo que si él llamaba fuera del aire, también estaba todo bien. En este caso... No podía. Algo diferente. No podía. Porque si no rompes esa barrera, es muy difícil. Me encanta esta sección. Les digo algo. Vos pensás que para nosotros decir una sección, listo, ¿no? Sí. Un momento radial. Para esta persona le cambió la vida a estos dos. Son dos, un padre y un hijo que no se hablaban y no podían acercarse. Es hermoso. Hay un montón de mensajes, escuchémoslos. Basta, basta, perros. Basta. No se puede seguir hacia adelante con los ojos llenos de lágrimas, viejo. Basta. Ah, no, listo, lo que estoy llorando con este momento. Yo no sé si el fin de año son ustedes o qué. Pero qué bien descargar así. Gracias, perros. Se cayó WhatsApp de... ¿Pero a nivel mundial o de la cantidad de mensajes que nos están llegando? Ay, perros. Esta historia me llega al corazón. Acercándose la Navidad. A mi viejo lo perdí el 2015. Y yo estaba distanciada hacía 2 años por cuestiones de familia. Y está bueno que el padre reconozca que el pasado es pasado y aprender de eso y seguir amándose padre e hijo es lo fundamental. Es verdad, pero el pibe también, Peter también no se quedó en nada, mi viejo no sé qué, dijo, ok, voy a dar un paso. Y el padre necesitaba ese paso, y es importantísimo lo que hizo Peter. A mí me pueden un poco las historias de hijos enseñándole a vivir a padres. Y bueno, un padre que aparte ¿cómo? Con una voz de rudo, viste, hombre de sí, ruta, laburante, eso, sí, laburante. duro, el laburo, el coso, no cagar a nadie. Fuero curtido. Exacto, pero íntegro, sí. Sí. Y es lindo escucharlo aflojar. Quiero escuchar más mensajes, no sé si cayó en WhatsApp. Mientras paré todo lo que venía haciendo para escuchar la historia de padre e hijo. Me emocioné un montón, los odio por hacerme llorar a las 11 de la mañana. Mentira, no somos. Pero también los quiero. Eso. Y además son 12 menos 10. ¿Qué más, Zuka? Espero poder participar porque tengo un caso que me angustia mucho hace años. Y espero algún día poder participar para que me ayuden porque hice un montón de cosas y no puedo lograr llegar a la persona. Cuando quieras. Qué manera de llorar. Qué buena historia. Son unos genios. Ay, chicos, me mataron. No lo tengo mi papá. Y para esta fiesta siempre me llamaba y escuchar su voz era lo mejor. Y cuando uno ya no lo tiene, lo primero que se olvida es la voz. Escuchar esta historia fue muy fuerte. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por acompañarme y... Nada, son grosos, los quiero. Un beso enorme, muchas felicidades. Gracias, felicidades. Lo que más me gusta de esto es que... Dejá de comer uvas que no te gustaron, ¿qué? Que un montón de gente que no, me parecíamos que estaban muy ácidas, veníamos de tostada. Mucha gente que no está llamando para salir al aire, está llamando fuera del aire por lo que pasó acá, ¿entendés? ¿Hay más mensajes, Suki? Hola, perros. Wow, qué fuerte. Yo hace 3 años que no veo a mi viejo, ni a mi hermana, ni a nadie, porque son todos de San Juan y yo estoy viviendo en Neuquén. Felices fiestas, me re emocioné con esa historia, por favor. Besos. Es el momento de agarrar la ruta 40, amiga, para el norte. De verdad. ¿Qué lo parió, che? Es impresionante lo que hacen. Gracias impresionante. Por gracias por todo. Nada, impresionante, no sé qué decirle. No sé qué más decirle. El otro día me pasó algo con el tema de las voces que después te cuento si querés. ¿Qué? Con esto de olvidarse las voces.
tremendo. Pará, más mensajes, me gusta ese tema. Me gusta. Perros, explosión de magna felicidad. Estos somos, el aceptarnos tal cual somos. Somos todos diferentes, pero somos todos personas de valor. No importa que el bagaje. Así que amo, 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 explosión de felicidad. Y nada, que pasen lindo estos días. Gracias por este año mágico. Guachos, son increíbles. Son increíbles, Andy. Cómo fuiste a fondo. Cómo fuiste a fondo, confiaste. Impecable, intermediario. Cómo llevaste la situación. Me sorprende muchísimo, la verdad. Va, no me sorprende. No me sorprende porque siempre fuiste muy bueno. Qué lindo que son llegue. Un excelente equipo. Gracias, amigo. Qué lindo que llegue, que la gente también lo disfrute. Viste que a veces disfrutás de un padre y un hijo que no conoces. No le viste la cara, no sabes un carajo, pero no importa. Escuchaste la voz, escuchaste la historia y entendés la magnitud de eso. Y eso es hermoso. Me encanta. Esto es la radio y acá estamos. Amigos, después de la tanda, ¿sos fanático de River? Vas a escuchar a Poncio. Bebot. El más ganador de la historia de River Plate. Vos no sos fanático de River. Yo soy periodista. Yo soy de Boca. Yo entrevisto. Pero lo queremos. Me gustan las historias, exacto. Nosotros nos gustan las historias y reconocer el talento y la trayectoria, así que lo haremos. Eso es, también es un hombre muy bello, digamos. También. Y después tenemos más casos porque explotó el teléfono salvando a distancia. Ya volvemos con más Perros de la Calle. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás en vivo y on demand en nuestro canal de YouTube. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. Quiero pagar mi viaje con Mercado Pago. Yendo. Con la app de Uber, ahora podés abonar tus viajes usando tu cuenta de Mercado Pago. Uber. Yendo. Descarga AppyPF en tu celular y llena tu tanque con el mejor combustible por mucho menos. Pagando desde AppyPF, los martes tenés un 15% de descuento en la carga de Infinia e Infinia Diesel y un 10% de descuento en el resto de los días de la semana. Una vez que te subís al app, no hay vuelta atrás. AppyPF, un camino de ida. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Te escuchamos. WhatsApp. 1168-61-1043. Interactuás. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Esta Navidad, los mejores regalos están llegando. Entrá a Mercado Libre y encontrá el regalo que buscas con hasta 40% off, hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en 24 horas. Esta Navidad, regalá con Mercado Libre. Válido el 1 del 12 del 2021 al 25 del 12 del 2021, producto seleccionado, sujeto a términos y condiciones. Para más información, consulta en www.mercadolibre.com.ar. Estas fiestas, regalá la Cardeus, regalá sueños. Compra hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Recalculando, hay una demora mayor a la habitual. La mejor ruta es ir a pie a destino. Luego de 2.5 kilómetros, gire a la derecha. Evite comprar medialunas. Esas son para después. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve Dua Lipa 13 y 14 de septiembre 2022, Hipódromo de Palermo. Dua Lipa gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Nuevos créditos a tasa cero para las y los monotributistas. Ahora podés tener hasta 150 mil pesos para reactivar, impulsar y seguir poniendo en marcha el consumo, la producción y el trabajo.
Ingresá con la clave fiscal en afip.gov.ar o desde el portal de Monotributo y accede a tu crédito tasa cero. Sigamos en marcha. Más información en afip.gov.ar/crédito tasa cero. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Si hay QR, cualquier QR, paga desde App Macro con Modo. Ahora, la manera más práctica de pagar donde y cuando quieras con QR es desde App Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo y comercial. Solo para pagos con débito en cuenta. En cada momento de tu día, Smart Life te ofrece la más alta calidad y el mejor diseño en la línea más completa de pequeños electrodomésticos para tu hogar. Ponele ese toque único a cada receta y compartí el sabor de cada momento de tu día. Smart Life. Enciende emociones. Conoce más en smartlife.com.ar. Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega. Hay un aire nuevo en Urbana Play. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play 104.3. Es todo, todo lo que quiero. Una nueva experiencia. Vení a Rex y encontrá todo lo que necesitas para disfrutar este verano. Jardín y aire libre, herramientas, pinturas y mucho más. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra web somosrex.com. Te esperamos. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una. Con los del laburo, los del gimnasio y mucho más. El agradecimiento va a este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X. Si este fin de año tenés hasta un 35% off y 12 cuotas cero interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Tus amigos en la enorme jungla urbana. Perros de la calle 2021. Con BBVA podés mandar dinero a cualquier persona y que lo retire de un cajero sin usar su tarjeta, ¿eh? Como para tus hijos que se van de vacaciones a otra provincia, pero te piden ayuda para pagar esa excursión que les copó. Qué lindo cuando la ves, BBVA creando oportunidades. Estoy viendo un doble zoom acá en Urbana Play, lo pueden ver por YouTube, por Twitch, por KZO. Primero lo veo muy desmejorado a Marianito Almada, por supuesto, no a nuestro invitado. ¿Cómo le va, Almada? Esa barba está muy larga, amigo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Se está preparando para... Ya le falta poco. Se está preparando para Nochebuena, me parece, muere. ¿No? Ya tengo el disfraz preparado para la familia. Así, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, excelente, sí. Excelente. Carly, Lizzy, ¿todo bien? No, Lizzy se fue, pero está Eve, pero contento. Contento de la entrevista que estamos a punto de hacer, la charla. La verdad que tenía ganas de hablar con él. Un Bradley Cooper, un actorazo. Se lo ve muy fachero, la verdad. Se lo ve bien. Es que traduzca yo del inglés. Se lo ve joven, sí. Bueno, pero preséntelo usted, Marianito. Sí, yo no sé si presentarlo como el presidente, el vicepresidente de William Kemis, el Club de las Rosas de Santa Fe. El primo es el presidente, él es el vice, no te confundas, ¿eh? Exactamente, el vicepresidente, como un hombre que ama el campo y que siempre que puede se escapa para su pueblo para disfrutar de eso que tiene tan lindo el campo, como el jugador más ganado de la historia de River. Así que como él quiera presentarse. Hola Leo, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buenos días a todos ahí. Buenos días, ahí estamos en comunicación con Leo Poncio, que claro, primero que cuando Marianito me dijo, che, ¿querés ya hablar con Poncio? Por un lado, no puedo volver a mi casa, que son muy fanáticos de River, no podría volver a mi casa si digo que no. Pero por otro lado, la verdad que como decíamos con Eve, somos de Boca los dos, un tema es la pasión, el fútbol, otro tema es reconocer el profesionalismo, la trayectoria y un montón de cosas que tiene que ver con Leo en este caso, ¿no? Y que está bueno poder charlar, no hay que ser tampoco, no podemos ni hablar de algo, y la verdad que tuviste un año increíble y una vida y una carrera increíble, Leo.
Sí, bueno, primero de lo que vos decís, ya tenemos que sacarnos las camisetas en todo ámbito social y poder compartir y hablar y que realmente entendernos. Y la verdad que, bueno, después cómo nombrarme, bueno, hasta 31 de diciembre soy jugador de River, después seré vicepresidente, soy vicepresidente del Club de mi Pueblo y después, bueno, nada, un desocupado más, pero nada. Y en cuanto a la carrera, sí, la verdad que soñé ser jugador de fútbol, eso es la realidad desde que estaba dentro, creo, de la panza de mi mamá. Y después se fueron dando todos sueños que me iban ocurriendo el año a año. Y la verdad, en cuanto a la carrera, que por ahí lo que por ahí se ve mucho el resultado y los títulos, pero bueno, en otro ámbito también creo que lo que más me resulta cómodo y que por ahí entiendo es que hablen bien de la persona. Y bueno, creo que pude dejar una huella en ese sentido y ahí es más que feliz estoy. Estamos hablando con Leo Poncio, pero igual hay algo importante, ¿no? Porque vos decís, bueno, no sé, primero tenés un sueño que es jugar al fútbol, después ser profesional. Después llegar a primera, pues son muchas instancias, no puedo ser profesional y no llegar a primera, podía ser quedado en el pueblo, en otros lados. Después llegar a primera, después imagino jugar en River entre los dos más grandes de fútbol argentino, ¿verdad? Son cuatro, pero entre Boca y River es lo más grande de fútbol argentino. Y después ser el más campeón de club, o sea, son muchos sueños que cumpliste realmente, que es para. Vos entendés que eso le pasa a muy, pero muy, muy, muy poquita gente, quizás sos el único. Sí, no, te entiendo. En el resumen entiendo muchas cosas y por ahí cuando me lo dicen todavía no, digo, la verdad todavía no caí de todo lo que uno ha logrado y del momento que está pasando, porque la verdad que siempre soy del que te das cuenta con el tiempo, porque bueno, empezás a darte cuenta que hiciste un sacrificio muy grande y fueron lo que vos decís, todos los años y todos los momentos de mi etapa, con 18, 19, 20, te va pasando y voy a cumplir 40, en que te agarra diferentes etapas, inmaduro, madurándote y después con una estabilidad. Y bueno, y sí, la verdad que todo lo que me fue sucediendo lo busqué, pero bueno, también tuve un contexto en los cuales siempre me fue favorable y bueno, eso hace que bueno, que hoy en día podamos estar hablando de esta manera de mí, pero bueno, es parte de lo que realmente ahora me queda por delante, también seguir soñando, porque realmente me gustaría seguir estando en la situación de poder dejar algo desde el lugar que me toque. Claro, porque además vos pensás que estaba pensando, ¿no? Vos podés ir a River, por ejemplo, y decís, mira, jugué muchos años en River, la verdad rompí, hiciste un carrerón, pero estuviste en el momento más ganador del club. Son muchas las que, imagino, en un momento uno se acostumbra, yo por lo menos lo viví del otro lado, un bajón, compartir y vivir con alguien tan fanático de River en esta etapa, ¿entendés? Esos momentos, ¿viste? Estuvo la B, buenísimo, una compañía de tu lugar, y después es algo que hace muchos años ya que no para. Y a vos, imagino lo mismo, te da miedo un poco el vacío también, decir, me retiro a los 39, 40, viví todo, espectacular, pero después va pasando el tiempo y sabés que River va a estar, el Muñeco Gallardo va a salir a la cancha y vos decís, uy, yo no salgo a la cancha, hay que prepararse para eso, hay que ir a terapia, hablas con la familia, ¿cómo te preparas para ese momento? Sí, es verdad, hay momentos en los cuales uno, la vorágine te lleva el día a día de entrenar y después prepararnos muy poco. Yo tuve la posibilidad, como te digo, me retiré cuando yo quise, en un momento de poder haber ganado, y veía que ya era el final, pero para poder buscar otras cuestiones, y es a buscar otras cuestiones en cuanto a cómo prepararse. He hablado con muchos, Marcelo me ha dicho hace, ya yo vengo todos los años renovando, y los últimos años siempre me decía, Marcelo me decía, preparate. He hablado mucho con Enzo también, en los cuales que vas a necesitar de muchas manos en cuales para encontrar ese vacío no sea tan fuerte, porque la realidad es, hay que ser sincero también y hay que sacarlo para afuera. Y bueno, estoy en la etapa esa, te digo que todavía es como que, lo que vos decís, yo creo que me vine de vacaciones y después cuando empiece la pretemporada, ahí es donde uno va a empezar a pensar un poquito más. Pero bueno, me tendré que preparar, sí, me tendré que tener ayuda y lo veo dentro de todo como hoy es el mundo, de poder mirar hacia el costado y poder tener herramientas como para que te ayuden y abrirse, eso está clarísimo. Claro, igualmente hay algo que creo que está bueno, es más difícil, pero te favorece, que es, viste, hay jugadores que como que se van apagando y ya, se tendría que haber retirado antes, no. Y vos te vas en tu mejor momento, y eso está bueno porque decís, saco esta foto arriba, no empezó la curva para abajo, que es lógico por la edad, no porque te quiera tirar abajo, pero el físico no es igual. Una vez le dije a Palermo, le digo, ¿por qué no volvés? Me lo encontré, estaba en
impecable físicamente. Y me dijo, no, esto parece por fuera, pero por dentro estoy como roto. Claro. ¿Qué pasa, no? Y a vos te de pasarse, siendo lo mismo el pendejo de 22 años. No lo vemos Julián Álvarez que vos, y vos lo ves y decís, uy, pero vos tenés 40 y es así, ¿o no? Es parte de lo que hay que aceptar. Sí, sí, sí. Es así, tal cual vos lo decís. Porque hoy nos ve a nosotros con la edad que tenemos y tuvimos que ir acomodando el cuerpo para poder sostenerse con los pibes de 20, 19. Y hoy nos ve flaquito, nos ve, como vos decís, de la mejor manera, pero internamente donde aparecen los dolores, donde vos a lo mejor tenés que ir una hora antes a prepararte el físico de masaje, de elongación y muchas cosas en las cuales para después salir a competir la pibe de 20 y hoy en día lo que es el mundo River. Claro. Y la verdad que sí, yo tuve un contexto de los últimos 2 o 3 años en los cuales me ayudó mucho, yo tenía el grupo, me respetaba mucho y entonces me sostuvo y que cuando yo entraba tenía ese respeto y es lo que vos decís, pude retirarme en una foto de la mejor manera o relacionada al éxito. Pero lo que yo quería es eso, que en el momento que me toque es poder retirarme cuando yo quiero y de la mejor manera. No que ir apagándome o no ir perdiendo la ilusión o no ir encontrando lugar. Y bueno, en ese sentido fui privilegiado. ¿Y de qué te quedaste con las ganas? Por ejemplo, de más selección, de algún club de afuera en particular, de algo, no sé, contame algo que decís, o sea, estando agradecido con todo lo que viviste, que es un montón, sí, sí. Por ahí decís, me hubiera gustado, ¿qué? No, bueno, yo tuve pasos por la selección muy esporádicos, de pocas convocatorias. Tuve con varios entrenadores, de los últimos, sacando Scaloni, que es el que más tiempo abajo de último está, pero los últimos habré estado con 3 o 4, y desde la época de Bielsa, pero nunca me asenté, nunca pude tener la posibilidad de decir, bueno, es el convocado. Claro. Todas las convocatorias, siempre estaba de vez en cuando, y por ahí puede ser una parte de los cuales no la pude tener. Pero la más difícil también, porque bueno, porque realmente la selección va a los mejores y he competido en la posición con los mejores a la vez del mundo y bueno, y nada, y esa es la pequeña por ahí cuotita que quedó, pero no sería el que me mira al otro lado, un compañero profesional, diría, bueno, no podés pedir más nada. No, está bien, lo estamos diciendo, lo aclaré como es una charla con vos personal, no desagradecido con todo lo que tuviste, que es un montón, estamos charlando con Leo Poncio. Siempre hay algo más, o sea, vos por eso, quería saber qué. ¿No? Michael Jordan termina el documental diciendo, y podrían haber sido 8 los anillos. O sea, sí, siempre hay algo más. O sea. Sí, es verdad, y el deportista lo acostumbran a eso. A buscar más. A buscar más, y lo que hiciste, si no está valorado de una manera, se va apagando. Entonces decir, no, pero pará, como vos decís, los Palermo, los Aymar, los Ortega, los Gallardo, pa. La verdad que son en el mundo del fútbol argentino, son pocos, y bueno. Pero bueno, a nosotros, al nivel deporte, el deportista o el deporte en general, siempre la exigencia es el doble. Tuviste charlas conociste a Diego, bueno, con Messi jugaste, me parece, ¿no? Jugaste, estuviste ahí, sí. Compartiste, te conociste, tuviste esos momentos, ¿tenés recuerdo tomar mate con Diego o con Messi o con tus referentes? Yo con Maradona tuve muy poco, ¿no? Y lo vi, en mi vida lo habré visto 2 veces. Una que entró en una eliminatoria al vestuario, y bueno, yo siempre digo que esa gente tiene una aura que vos lo ves, no sabes si mirarlo o no mirarlo, y con Leo sí tuve posibilidad de compartir selecciones, él era un poco más chico, claro. Después tuve claro. posibilidad de compartir dentro de la cancha como rival, me he peleado dentro de la cancha, pero pasa de lo normal ahí, y nada, son tipos que bueno, debe ser muy difícil ser ellos, porque la verdad que todo lo que tienen en su entorno, pero a la vez en el mundo donde uno se maneja vestuario, Leo, como te puedo decir, me pareció un tipo muy normal y muy de saber del lugar que ocupa. Ya. Si tengo esta charla con vos, aprovechando el momento del año en que estamos charlando de Leo Poncio, digo, trataría de aprender algo, de preguntarte, ¿qué aprendiste para la vida del fútbol? O sea, ¿hay algo del laburo en equipo? ¿Hay algo del esfuerzo? ¿Hay algo de la competencia? ¿Hay algo de saber perder también? ¿Hay que saber perder? ¿Hay que saber ganar? ¿Hay que saber perder? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo podrías explicar? Sí, no, está bueno porque, mira, yo con el tiempo, pasa que cuando son muy joven, el perder te dura un par de días, y más en Argentina. Mm. Te dura el fastidio en tu casa, te dura decir, salir a la calle, qué pirán, cómo te mirarán. Te perdiste, que esto. Y bueno, con el tiempo fui creciendo, por supuesto que uno va creciendo y se va viendo otras cosas. Y cuando fui papá de Nina Paula, que ya te iba a cumplir a los 12 años,
encontré algo que, bueno, me digo, algo más importante que perder o ganar. Qué bueno. Algo más importante es tus hijas y después, bueno, decir cómo la empezás a disfrutar y cómo la empezás a acompañar. Bueno, seguramente con los bebés no, pero con el tiempo, ya cuando volví la segunda época a River en el 2012, ella empezaba jardín acá, el jardín y sí, sala de cuatro estamos hablando, y yo ya vi que ahí para mí acompañarla al colegio, hacerme el tiempo, yo vivía muy cerca del colegio donde estaba ella y yo la llevaba en bici. Ya esos momentos, entrar y decir, puta madre, es algo bueno, que ella lo disfruta, me esperaba para que llevarla en bici, me esperaba que vaya a buscar, y eran cuatro cuadras más, pero esos momentos donde ya no me molestaba perder o ganar y salir a la calle, o qué me dirán o cómo me mirarán. Y eso, la verdad, que como enseñanza en el mundo este nuestro que tenemos, es muy importante. Qué saber bueno el lugar, del otro lado, saber el lugar donde que ocupamos como padre, como amigo. Y después me aprendí a desenvolverme, que bueno, el partido terminaba en 90, minuto 90, 90 y tanto, y después, bueno, había revancha el otro fin de semana, ganado o perdido. Y eso, la verdad, que a mí me abrió mucho un poquito más a valorar las cosas. Marianito Almada, ¿qué es? ¿Qué lugar tiene Ponce en el mundo del fútbol ahí vos como periodista deportivo? Y de los más importantes, en el fútbol de los más importantes. Ser el jugador que más títulos ganó en la historia de River, creo que va a ser algo muy difícil de alcanzar. Pensar como que Bataglia en Boca, ¿no? Es como el equivalente a Bataglia en Boca. Claro. Necesidad de comparar. No, claro. Porque ese jugador más ganador de la historia del club es importante. Sí, claro. Y es el técnico de Boca, es importante. Quizás puede ser el futuro de Leo, puede ser técnico de River, qué sé yo. Claro, lo que pasa es que uno le dice a Leo, y aprovecho y le pregunto, porque a ver, ganó 17 títulos, los más importantes los ganó en River, ese jugador más ganador, pero también pasó momentos difíciles, el descenso fue uno, el momento que pasaste este año, Leo, con la miocarditis, que te afectó después del COVID, que te dejó afuera de la pretemporada, de entrenar mucho tiempo, y si en ese momento tan difícil que pasaste este año, y esto lo uno con lo que le pasó a Güero, que sí, no por un COVID, pero por un problema de corazón tuvo que dejar de jugar, si vos pensaste en algún momento de este año, en ese momento difícil, que no ibas a poder llegar a terminar la carrera jugando. Es que sí, yo pasé, a ver, mi carrera fue mediante sacrificio, mucho cabeza y poder entender que yo, si el grupo estaba bien, yo iba a resaltar, porque yo no soy los jugadores individualistas, no soy goleador, era más de trabajo. Pero este año sí, yo creo que ya lo dije, o si no lo comento, yo cuando me agarró la miocarditis, me detectaron eso y bueno, los pasos a seguir eran controles cada un mes, resonancia, y bueno, tuve casi dos meses y medio y de los cuales no veía la luz, no veía gozo y bueno, cuando volvimos de la pretemporada de hace un año atrás, no, miento, hace seis meses atrás, me fui y lo primero, llegamos y hoy como estaba acostumbrado nos hisopaban para viajar, porque viajábamos a Estados Unidos de pretemporada. Yo no me quise hisopar, no me cambié y iba con la idea de decirle a Marcelo que hasta acá llegaba, porque yo no iba a poder acompañar la pretemporada, no me iba a poder preparar para seguir enseguida al ritmo de todos, iba a tardar un poco más. Entonces mi idea ese fue eso, ir hace seis meses atrás, decirle que hasta acá llegaba, que agradecía totalmente, pero no, yo no iba a ser el mismo. Bueno, la verdad que Marcelo por ahí no se lo esperaba y ahí es cuando tuvimos una charla bastante de mano a mano, como las tenemos siempre, y bueno, me dijo, bueno, te puedes ir ahora, yo te necesito, hay que tomate el tiempo que quieras, él sabe que me gusta mucho el campo, dice, metete en el campo los tiempos que quieras, volvé cuando quieras, pero vos no te podés ir ahora. Y bueno, en ese punto, cuando yo tenía en mente que si Marcelo me decía, bueno, Leo, gracias por todo, me daba un empujoncito como para recibir lo que yo ya quería terminar, porque no iba a haber. Pero recibí la respuesta que también querés escuchar, de que sí, que te valora, que te quiere, que te necesita dentro de un grupo. Entonces había una cuestión de que iba a buscar las dos respuestas, las dos me iban a acomodar, pero la que mejor me pudo pasar es lo que me dijo. Y bueno, y así fue, en lo cual yo volví a jugar la fecha 10 de este torneo, va a jugar Star, pasaba el tiempo y me iba acomodando, en la cabeza también te juega una pasada muy grande, que yo por ahí me ponía a hablar con gente y decía, no, porque me pasa esto, el otro, y vos decís, uff, ¿cómo puede ser? Y cuando te pasa decís, bueno, la verdad que sí, entiendo. Y así fue como terminé el año, pues gracias al grupo, también mis compañeros, la gente que trabajaba, no te puedo ir ahora, esperá, así total. Y bueno, y la verdad que podría haber sido hace seis meses, pero fue ahora y bueno, fue de la mejor manera. Estamos hablando con Leo Ponce, hay un montón de mensajes que te quieren saludar, a ver si los escuchás desde ahí, de tu casa, Leo.
Hola, Leo. Bueno, soy Flor, oyente del programa. No. La verdad... Mi mujer, Leo, la... Sin palabras, lo que le diste a River. Te lo agradezco. Te queremos, te vamos a extrañar. Y bueno, te quiero pedir un favor. Estoy con un problema con mi marido, que él es de Boca y yo soy de River, fanática desde los 9 años que soy socia y tengo una trayectoria mucho más larga que él en cuanto a ser hincha de un club. Él dice que es de Boca y es de Boca, pero bueno, no es tan hincha. Y nada, necesito un mensaje tuyo para convencerlo de que nuestros hijos sean de River, porque estoy ahí a punto. Bueno, mis hijos se llaman Elena y León. Te mando un beso, por favor, te lo pido. Te queremos. Aguante River. ¡Qué cabeza que es! La sensación térmica subió. No, terrible. Cientos de grados. Leo, eso es mi vida, Leo. Es una mierda mi vida, Leo. No, pero muy bueno, muy bueno. Antes el tercero te dijo varias cosas. Pero nada, bueno, nada. Vamos a hacer lo posible. Yo prometo mandarte las camisetas para que ya las tengan. No. No, Leo, no. No las mandes porque no van a entrar a casa, con todo respeto y el cariño y la admiración que uno te tiene. Siempre hay una posibilidad. Los chicos, bueno, nada. Verán qué quieren hacer y si todo sigue como venimos con el mundo River, seguramente podrán festejar también. Seguimos con nuestra campaña Gallardo a la selección el día de mañana y que se vaya de River, sí, por Dios. Hay más mensajes, Zucca, dale. Escuchame una cosa, no, flaco. Sigue. Andrés, a vos te digo. ¿Qué? No. En 20 años de Perros de la Calle, yo estuve 13 años... No le hiciste una nota a un jugador de Boca. Todos son jugadores de River. No, bueno, hasta bueno. Cuando yo no estoy, le haces notas a jugadores de River. Está todo dicho. Chao. Te de la 9 de diciembre, te de... No, no puede ser pasa, como no está es. Bien, está 80 grados, sensación térmica. No está bien, Poncio, mi mujer. No está bien. Es productora, además, no habla, pero salvo para esto. Para esto no... No. No puede parar, pero bueno. Ya deja mensajes. Sí, no, es terrible lo que estamos viviendo. Pero bueno, Leo está acostumbrado ya, ¿no? Es un pibe que, imagínate, no puede ir un asado sin que le hable, no puede. Hay un montón de cosas que vivís, pero hablando con Enzo Francescoli, con todos los que hablaste ahí, todos han pasado y bueno, ojalá que tu futuro sea con lo mejor, ¿eh? Como entrenador, como lo que quieras hacer, en el campo. Que no te veo muy alejado del fútbol, pero que lo que hagas sea feliz, que es lo más importante, ¿no? Con toda esa felicidad que te habrá dado el fútbol, que es difícil encontrar después, según cuentan los jugadores, pero que en algún lugar la va a empezar a aparecer. Bueno, sí, la verdad que, bueno, gracias por esta nota. La verdad que últimamente no veníamos hablando mucho. Y bueno, sí, la realidad, tengo mucha curiosidad por el después y no me voy a quedar solo con lo que fui, sino que me gustaría seguir incursionando en el mundo este, porque el mundo del deporte, el mundo de lo social me gusta mucho, y poder ayudar y que vean una imagen desde otro punto, no solo como jugador de fútbol. Así que nada, gracias y bueno, y también bueno, te hago una promesa, de si hago el partido de despedida te invito a la cancha. Dale, te juro que no voy a ir, pero la voy a dejar en Flor, vaya y todo bien. Yo lo voy a ver desde casa, te prometo, desde casa lo veo. Escúchame, hay un importante, acordate que los primeros partidos va a ser como ver a tu ex con otro. Es una sensación rara, porque estás ahí, vos decís, no, pero este es mi lugar, este equipo, está ahí, el muñeco, la cancha, tu vestuario, después te vas acostumbrando, pero seguramente vas a ir a saludar, vas a ser parte, así que eso va a pasar. Y te deseo, lo más importante, que sigas llevando a tus hijas en bicicleta, que no pierdas eso, que es lo más lindo. Mm. Muchas gracias, sí, es lo mejor que puedo dar, crecer al lado de ellos. Así que nada, gracias. Buen año, Leo, feliz año para vos. Felicidades a todos y bueno, que empiecen de la mejor manera el próximo. Un beso, Marianito Almada. Gracias por esta nota y esperamos tus notas con los jugadores de Boca para la semana que viene. Marianito, dale, tienes razón, Flor, encendido, pero no fui yo. Un beso grande, chao, Mariano. Chao, Leo Poncio pasó por acá. Gracias, Leo, hasta luego. Burrote. ¿Qué? ¿Qué hago en mi casa? ¿Vos viste lo que es? No, yo no entiendo. Es tan dulce, tan amorosa. No. La ves jugando con Anita. Esta es la verdadera. La ves jugando con Anita y es una mina tan tierna, tan cálida. Así de fácil como elegir la música que querés escuchar, las series que querés maratonear o el hospedaje para tus vacaciones. Ahora podés elegir el Ford ideal para cada uno de tus planes. Descarga Ford Go de los Stores App Store en Google Play y descubrí cómo hacerlo. Te quiero decir algo más, Zucca. ¿Tiene cierre esto?
¿no? Bueno, que Flor, así como la ves, es muy termo en materia de River Plate. Aparte, de Iglesias, buen día. Gracias a su Instagram y es Pinterest. No, no, no. Es, y de golpe, no, no, una barra sale brava. Termoritud. Sí, la sensación térmica. Pero así como la ves muy termo, tiene un libro espectacular que lo editó Revista Orsay, que es hermoso para chicos, que sí, la verdad que os recomiendo, se llama Cuentos en Pijamas. Muy navideño. Pero es muy lindo, de verdad, te garantizo, si no te gusta, te devuelvo la plata. Mira lo que te digo, lo hago con muy pocas cosas, pero confío 100%. Puedes entrar en orsay.com y ahí buscas Cuentos en Pijamas o en cuentosenpijamas.com o .com.ar, no me acuerdo, y ahí puedes comprar el libro para Navidad. Es un regalo hermoso, para chicos. En cualquier momento se viene el 2, pero por ahora tenemos Cuentos en Pijamas 1 con ilustraciones increíbles. Hermoso. También hermoso. Amigos y amigas, tanda y nos despedimos. No, todavía tenemos un montón, falta un montón, no nos despedimos. ¿Estás loco? Sentí otro aire. Urbana Play 104.3. Verano. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si hay QR, cualquier QR, paga desde App Macro con Modo. Ahora, la manera más práctica de pagar donde y cuando quieras con QR es desde App Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo y comercial. Solo para pagos con débito en cuenta. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Vino Migue Granados. Configurás un modelo de padre diferente, digamos. Pensaba en un cantito que cantó en tu casa y llevó al jardín. El monstruo de la laguna le gusta bailar cumbia y ustedes cantan. No, no, esa no. Esa es tremenda. ¿Quién contó eso? No sé. Yo no lo conté bien. Yo lo conté, pero es gravísimo. Porque fue público, no creo que sea tanto privado. Mirá cómo te protegí. En el living, mientras cocinaba, lo repetí, ella me escuchó. Yo, en vez de cantar el monstruo de la laguna, le gusta cantar la cumbia. Y yo estaba cocinando, estoy volviendo y decía, monstruo de la laguna, le gusta tomar faló. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Llegó la nueva pelota YPF Messi Adidas, la pelota del capitán, en dos diseños únicos y exclusivos. Pasa por YPF y llévate la tuya con tu punto Serviclub. YPF, en este suelo hay fútbol. La cosecha de nuestras manzanas sucede solo una vez al año, en el Alto Valle de Río Negro. Pero nuestra sidra está hecha para disfrutarla todo el año y en todos lados. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Felicitaciones, has logrado tu mejor marca. Detecto que quieres parar. ¿Por qué no sigues un kilómetro más? Así se hace. Aunque sea una app, me vas a hacer emocionar. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Si sentís el llamado de la naturaleza y la aventura es tu pasión, Ford Bronco te lleva a través de un nuevo desafío, hábitat natural. Inspírate para preparar una nueva aventura y convertir con Ford Bronco el próximo destino en único. Todas las semanas en Perros de la Calle. Ford Bronco, ícono de la aventura. Tengo un producto espectacular para papá. Rockstar. Vitamina, ginseng, guaraná. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. Ponele Rockstar a tu día a solo 90 pesos. Precio sugerido sujeto a discrecionalidad del comercio, válido del 15 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, inclusive para toda la República Argentina. Bebida analcohólica con cafeína y taurina suplementada con vitaminas B3, B5 y B6 con guaraná y ginseng. Urbana Play. Urbana Play 104.3. YouTube. Suscríbete. Nos vemos. Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro, más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Vimo y Visa, bajate Vimo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil, sea QUIT 30 71 70 29 85 9. La barra en 247 CABA. Con Eukanuba, vos y tu perro se mantienen activos donde sea. Todas las semanas, en Perros de la Calle, Martín Bachiller también se mantiene activo para traerte toda la información deportiva.
Eucanuba, la nutrición ideal para tu perro en Perros de la Calle. ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. Valmedia.com.ar. Urbana Play Noticias, con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Quiero pagar mi viaje con Mercado Pago. Yendo. Con la app de Uber, ahora podés abonar tus viajes usando tu cuenta de Mercado Pago. Uber. Yendo. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Perros de la Calle. Perros de la Calle. Perros de la Calle. 20 años, 20 años haciendo historias con vos. Una nueva era en la tecnología abrió sus puertas. Descubrila en Start. Encontrá esa compu que estabas buscando, el precio que querés y en las cuotas que querés. Acercate a cualquiera de sus tiendas en Belgrano, en Center o Plaza Oeste, o simplemente ingresando en la web start.com.ar. La tecnología y vos tienen un nuevo inicio. Vivilo hoy mismo en Start. Estamos con Diego Iglesias. Pero claro que sí, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias. Bien, pues. ¿Cómo estás, Diego Iglesias? Bien, bien. Emocionado todavía por la nota que le hicieron a Leo Poncio. Qué ser humano hermoso, ¿no? Ah, vos sos hincha de River, ¿no? Muy mal. Bastante. Para, medio cabezón también. Sí, bastante, bastante. Fui al Instituto River Plate. Soy egresado del colegio de River. Wow, eso es mucho. Ay, sí. Es un montón. Es un montón. Está muy agradecido a Leo Poncio. Muchísimo, sí, sí. Lo amo profundamente. Lo bueno, hablando de agradecido, gracias a la gente de ASICS que me mandó esta zapatilla que ya. Me voy corriendo ahora. Bien, ya. Ahora tenés la presión de correr. Sí, ¿estás entrenando últimamente? Habíamos hablado, estoy entrenando un poco. Lindas. La verdad que sí. Y estoy, el médico me pidió levantando pesas. Podemos ir a la misma plaza a entrenar si quieres. No, a mí me costaría mucho que alguien me vea porque doy vergüenza. Sobre todo el otro día me dijo, le digo, hice un ejercicio. Entonces le digo, está liviano esto. Entonces ahora me agregó peso y el otro día estaba como. Claro, te tiembla todo. Sí, sí, sí. Empezás para adelante, para atrás, para adelante. Y en cualquier momento me da la mierda. Hay que decir, está liviano. No, nunca. Pero es que viste que la misma pesa, acostado no sé dónde, me pareció que estaba bien. Y uy, no, nunca. Pero estás con personal training. Sí, sí, no. Si no es imposible. El personal, primero que solo hay que tener una actitud y una disciplina que ninguno de acá la tiene. No, jamás. O sea, lo primero es para ir. Después que el rico. Yo siempre entrenaba solo corriendo y no hacía nada más. Claro. Y ahora que, no sé, me hace levantar un par de pesas, algo, solo menos. No, es imposible, si no te da el ánimo. Que lo hacen hace mucho, saben igual, capaz solo. No, pero yo ni siquiera sé porque aparte, cuánto tengo que levantar, nada. Aparte no es placentero, no es una actividad placentera. No. O sea, es una actividad que es satisfactoria, hay posteriori. Hay gente que le gusta ir al pero gimnasio. No es placentera. Yo voy y digo, esto es una mierda. Para digo, mí es un padecimiento. ¿Quién me puede gustar venir acá? Se no, caga de risa. Es horrible. Se caga de risa. ¿Quién le gusta? Para mí es un horror. Yo lo hago para estar bien, nada más. Claro, obvio. Es una obligación que uno se autoimpone. Me hace mal. Y es satisfactorio después. O sea, haberlo hecho es satisfactorio. Sí, el momento claro. En el que salís del gimnasio y dijiste, che, qué bien hoy no, que lo hice. Cuando termina decís, oh, menos. Eso es real, eso es una satisfacción real. No hay día que vaya y que bueno antes de arrancar diga, no, mejor no, hoy no. Todos los días yo lo todas pienso. Las veces que todos. Fui, entre ejercicio y ejercicio, paso y digo, pin, toco el celular para cuándo paso. Y pasaron no, 3 minutos. No, pero este es el error. No. 3 minutos. No hay que hacer eso. Siempre es que, son 3 minutos que pasan. Tenés que dejar el celular afuera ahí. ¿No tenés reloj en la muñeca? No usas reloj. No, pero no tenés que mirarlo. Yo estaba muy a favor del reloj. De hecho, extraño, me gustaba como objeto y no uso hace un montón. Me acostumbré. Yo usaba anillos, reloj, pulsera, no uso nada ahora. Por la vida más liviano. Sí, está despojado. Más pelo. Igual, el problema, yo estoy a favor de tener la menor cantidad de dispositivos posible, pero si bien no uso reloj, siento que cada vez que miro la hora en el celular,
no miro la hora y miro las notificaciones. Obvio, no, está mal. Entonces termino perdiendo el reloj. Tiempo, no sé qué hora es, igual que antes. Yo soy la más vicio del mundo. Tenés la de... Uy, recibí un mail. Sí, contesté, alarma a las 28, sí. Pará. Sí, no, ¿qué hora era, Andy? No, me gusta. ¿Cómo? Demasiado. No me gusta, pero no quiero renegar porque el día de mañana me traigo acá un... Pero hoy estoy como mucho ya, sí. El celular, el... Me gusta el reloj tradicional, sí. Grandes temas con Dilma Iglesias, que saliste en política. Como no pasa nada en la vida. En la vida. ¿Cómo fue el año para la Argentina? Yo diría que bastante malo, ¿no? O sea, la conclusión... Fue un año malo para el mundo en general, sí, pero es verdad. Sí, y para la Argentina me parece que bastante malo también, ¿no? Sí. O sea, la situación está complicada, eso lo sabemos todos. Y encima ahora se vuelve a complicar por el coronavirus. Y eso también es como una cosa que digo, no te puedo creer, otra vez, justo ahora, encima. No termina más. Navidad, Año Nuevo, las vacaciones. ¿De qué sirve lo que el gobierno le exigió y el Fondo Monetario hizo? Que fue, che, fue chotísimo el manejo de Macri y del cosas. ¿Pero sirve de algo? Bueno, más para decir... O el gobierno le dice, che, vos no chequeaste esto, le diste esto, hicieron esto y ahora yo estoy pagando las consecuencias, pero vos también sos responsable. Eso sí tiene un sentido. Mira, yo la verdad que pensaba que era una cuestión discursiva que le servía al gobierno para reafirmar lo que ya venía diciendo, que fíjense lo que hizo Mauricio Macri con la deuda, pero ahora de consultando con varias personas que están vinculadas con la negociación de la deuda, dicen que sirve lo que publicó el fondo también para la negociación que está cerrando Argentina ahora, para fijar algunos parámetros que están... O que están en el informe este y que fijan lo que se hizo mal la otra vez. Básicamente lo que dice el Fondo Monetario es que no se cumplieron con los objetivos del programa que cerró Mauricio Macri, que cerró el gobierno anterior, y hace una particular crítica con el tema de los controles de capitales, que básicamente es que no existían, no había cepo. Se pone el cepo después de la elección de agosto, ¿se acuerdan? Cuando pierde la PASO con Alberto Fernández por 15 puntos y el dólar se va lejísimos. Y frente a esa corrida, bueno, ahí Tardísimo deciden, se puso el tardísimo, cepo. Tardísimo, porque ya estaba muy mal la situación. Incluso el primer cepo, si mal no recuerdo, era de $10,000. Después vino el segundo un poco más rígido. ¿Quién puede, aparte? Mientras tanto, fuga de dólares. Fuga. Bueno, esa es la fuga principal crítica, ¿no? ¿No? Esa es la principal crítica. Que claro, la plata... como nosotros no vamos a poner un cepo y se rifaron 45 lucas, que la verdad que... Es que los préstamos, la guita empezó a llegar antes, ¿no? En total eran $57 mil millones, pero efectivamente llegaron 44 mil millones porque después Alberto Fernández decidió no tomar lo que faltaba. Me da una bronca porque, vos pensás esto, es verdad, hay una parte que es verdad que se pagó deuda anterior. También es cierto, ¿no? ¿O no? Sí, es cierto que se pagó deuda anterior, pero el préstamo que se le pide al Fondo Monetario Internacional es por la corrida que Argentina ya no podía sustentar, que empezó en el 2018, ¿se acuerdan? Que empezó claro, esa corrida. Pero hay una parte que, porque vos decís, te dieron 45 mil millones de dólares, la infraestructura que se podría hacer, sí, vos lo podrías ver en rutas, hospitales, escuelas, salud pública, industria, con 45 mil millones de dólares, ayuda a industria, me da bronca que sea, ¿entendés?, para hacer más rico al más rico, porque en definitiva es eso, cuando se escapa o lo que sea. Sí, y esa es una parte que decís, qué cagada, porque me gustaría vivir en un país donde lo veo los 45 mil dólares en un montón de cosas. Y nunca pasa, y es una mierda nuestro destino, nuestro presente o nuestro pasado. Y aparte siempre la vemos medio de fuera, porque digo, en cualquier capitalismo serio, más o menos desarrollado, el rico siempre sigue siendo más rico de todas formas. Sí. Independientemente de que se lo ayude de manera grosera o no. Sí. Son la banca, ¿no? No pierde nunca. El rico tiende a ser siempre más rico igualmente, sin necesidad de que el resto de la gente esté cada vez más como el orto. Sí. Pero lamentablemente es lo que pasa en la historia de la Argentina con el Fondo Monetario. Piensen ustedes que son 10 préstamos ya en la historia de Argentina con el Fondo y ninguno salió bien, la verdad. No, ni el ninguno de la salió bien. Ni este, ni los de Menem, nada. Ninguno de los préstamos salió bien. Amiga, date cuenta, ¿no? Y en el fondo somos algo especial, ¿no? Para el fondo. Yo creo que la reunión del Fondo Monetario, pensá que hay un montón de países tercermundistas que necesitan. Imagínate, toda Latinoamérica, bueno, Brasil es Brasil, pero toda Latinoamérica podría estar ahí, tema de fondo, México podría ser un tema del fondo, todo África, todo un montón de lugares. Sí. Pero somos Argentina, la historia es como una cosa que es como algo tenemos que hacer para que esto, esta relación funcione o de una vez sirva para algo, es como el talón de Aquiles, no sé, algo especial sé que hay. Lo que malo, hemos, ¿no? Lo que hemos hablado ya varias veces es el tema de la desconfianza que tenemos en el peso, es algo que ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ni el de antes, puede consolidar, que es que el peso se vuelve una moneda confiable y entonces el dólar deje de ser refugio de valor y entonces dejemos de pensar en dólares y
dejemos de recurrir al dólar asustados cada vez que pasa algo y que eso generen corridas bancarias, ¿no? Obviamente que la corrida no la genera un pequeño ahorrista, sino que la generan aquellos actores que tienen más peso en la economía. Pero la verdad es que la desconfianza en el peso es un problema que tenemos y que no es de este gobierno ni del anterior, y que si no se soluciona en algún momento, esto es cíclico, va a seguir pasando. Y ese es el gran problema que tenemos, porque con esto aumenta la pobreza, con esto aumenta siempre la dificultad para que la gente viva un poco mejor. ¿Qué onda, Diego? O sea, capaz que no tiene nada que ver, es pura coincidencia, probablemente no. Visita a la Argentina del creador de Ethereum, de sí. Vitalik Buterin, personaje muy fotogénico y muy simpático, sí. Pero más allá de eso, su relevancia en el sistema financiero mundial, en la revolución financiera que se está viendo, es grande. Uh-huh. Y se reunió mucho con políticos, sí. O sea, se juntó mucho con políticos. En un país en el que, como vos decís, hay desconfianza en la moneda nacional, hay desconfianza en el peso, lo que vienen a traer las criptomonedas es un sistema de finanzas descentralizado. ¿Qué lectura haces vos de esas reuniones? No, a ver, me parece que siempre están tratando de ver a ver qué es lo que pasa en el mundo con respecto a esto. Lo cierto es que cuando vos hablas con la dirigencia política argentina, no ve en el corto plazo la criptomoneda como la solución a algo, porque todavía sigue siendo algo muy exploratorio y muy inestable. O sea que la inestabilidad argentina, vos le sumás la inestabilidad de la criptomoneda y tenés una mamushka de inestabilidad. Es al revés, la criptomoneda dice no nos traigan la inestabilidad argentina. Bueno, también dice, claro. Déjenos con la nuestra, sí, que sí, la entendemos. Claro, claro. La nueva criptomoneda se llama, sí, Argentina. Es más entendible la nuestra, dirán, sí. Pero bueno, es un escenario el de la criptomoneda que es exploratorio todavía a nivel mundial. Y tenés una puja muy fuerte con el sistema financiero tradicional, básicamente los bancos, y justamente las criptomonedas, que como bien vos dijiste, es descentralizado, no requiere de un banco central, por ejemplo, entonces hay una disputa de poder ahí. Pero no es lo que haya líderes políticos de la primera plana de los partidos políticos más importantes de la Argentina reuniéndose, sí, con este chabón. Pues, sí. Me llama la atención, ni para bien ni para mal, me parece interesante. Las reuniones tienen que ver con ver en referentes en el tema qué está pasando en el mundo con esto, qué está pasando con las criptomonedas, por eso se juntan también con referentes como este ¿Va a haber un impuesto a la herencia? ¿En la Argentina? Sí. Bueno, se habla siempre... Stalin. Claro. ¿Eh? No. Stalin. No, a ver. No. En principio... Pero ayer se aprobó... No, ayer lo que... Ayer, o anteayer decís vos, es lo de bienes personales. A eso te referís. Sí, pero también le habilitó a los gobernadores, a crear un nuevo impuesto, en sí, el cual ese impuesto que termina siendo como un impuesto a la herencia, ¿una posibilidad o no? No. Todavía eso no está en discusión. Lo que sí pasó es lo de bienes personales, que como el gobierno... Sí o sí, empujado por la oposición, tenía que perder de abajo en la recaudación, porque lo que hizo es que mucha gente deje de pagar bienes personales. Eso intenta recuperarlo con los que ganan más de 100 millones de pesos, porque le sube la alicuota. Los que tienen, no los que ganan, los que tienen más de 100 millones de pesos y lo declaran en bienes personales, la alicuota les creció. Entonces, el gobierno intenta recaudar, aparte de una cuestión ideológica también y simbólica en eso, ¿no? Pero intenta recaudar por ahí lo que pierde por abajo de bienes personales, que empujado por la oposición tuvo que tratar el tema. Hay gente que ya no va a pagar bienes personales que ahora lo pagaba. Gracias, Dito Iglesias. ¿Fue un buen año para vos en lo personal? Sí, la verdad que sí. Estuvo bien. La verdad que estuvo bien. Está a punto de incumplir una promesa igual. ¿Cuál era? Uy, pará. ¿Qué pasó? Declaremos. ¿Cuál es? Hace unos meses. Sí. Factura. No, pero decilo porque quiero... La verdad que yo cumplo... No quiero ser argentina con el fondo. Te cayó chequeado.com. Yo creo que tipo junio, más o menos. Sí. Ajá. Hablamos con Diego y prometimos, sí, que antes de fin de año íbamos a chupar. Ah, lo hacemos, pero estamos a tiempo, sí. Claro, ¿no? ¿Era eso? Era eso. Perfecto, ¿no? Sí, para obvio. Para reforzar vínculos como compañeros de trabajo. No, okay. Sí, obvio, sí. Bueno, igual sí. Hay que hisopar, hay que claro, ver, o sea, ahora claro, no se puede. O sea, si me hacen no seguir están el protocolo... No en la misma mesa, claro. Chape con bandera. Yo lo hago. Sí. Ahora. Si la radio me autoriza el protocolo, lo hago. Mira esto. Sin problema. Lo blanco. Ahí viene ahí. ¿Qué es eso? Fui charlado. Me vi de fondo. Llévatelo. Bueno, gracias, Dito. Gracias a ustedes. Gracias, Suki. Dale. Perros de la calle. Urbana Play. Forever, baby, you.
from different sides. Coldplay, BTS, esto es My Universe. Y declararon que el 2025 van a dejar de hacer música definitivamente. Y la gente dice, no, no puede ser. Se van a dedicar a hacer giras. Y esa gira nos incluye a nosotros el año que viene. ¿Quién son los Beatles? 25, 26, 28, 29 de octubre de 2022. Coldplay vuelve con Music of the Spheres. ¿Vos entendés que yo no sé lo que voy a almorzar y estos saben que el 2025 van a estar a sacar discos? ¿Qué capacidad de planificación? Bueno, están muy bien organizados. Cosa. Coldplay es un sonido. Urbana Play. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Verano y pedido ya. Pedido ya, pedido ya. Ya llega pedido ya. Pedido ya, pedido ya. Verano y pedido ya. Pedido ya, pedido ya. La fiesta y pedido ya. Pedido ya, pedido ya. Quiero pagar mi viaje con Mercado Pago. Yendo. Con la app de Uber, ahora podés abonar tus viajes usando tu cuenta de Mercado Pago. Uber. Yendo. Bobby y Dove no hacen tortas, hacen verdaderas obras de arte. Y en Bobby vs. Dove, desafío navideño, compiten por ver quién hace el mejor diseño. Bobby vs. Dove, desafío navideño. Estreno en diciembre, solo en Discovery Home and Health. En Rex siempre te atendemos mejor. Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro, más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Vimo y Visa, bajate Vimo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información, consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil, sea CUIT 30 71 70 29 859. La barra en 247 CABA. Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Ciro y los Persas en Mar del Plata. Sábado 29 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas, con campo de pie. Anticipadas en Ticketek. Produce 300. Se viene una Navidad bien pupis y el más mimado de la familia no puede quedarse sin su regalo en el arbolito. Ingresa a pupis.com.ar y este 25 sorpréndelo como se merece. Recalculando, hay una demora mayor a la habitual. La mejor ruta es ir a pie a destino. Luego de 2.5 kilómetros, gire a la derecha. Evite comprar medialunas. Esas son para después. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Somos Mercantil Andina.
Creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones. Más cerca, más ágil, más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Urbana Play Twitch. Urbana Play Y. Lunes a viernes, de 23 a 1. El porqué de todo lo que pasó en música, cultura digital e historias comunes. Con Luca Martín y Franco Belloni. Urbana Play Y. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Bueno, que jueguen los malos, que jueguen las figuras, que jueguen los del palco, que juegue todo el mundo, que juegue todo el año. Llegó la nueva pelota YPF Messi Adidas, la pelota del capitán, en dos diseños únicos y exclusivos. Pasa por YPF y llévate la tuya con tus puntos Serviclub. YPF, en este suelo hay fútbol. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una, con los del laburo, los del gimnasio y mucho más. El agradecimiento va a este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X. Si este fin de año tenés hasta un 35% off y 12 cuotas cero interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Auspicia el clima. Air Europa. 25 grados 6 décimas. La temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, humedad 65%, el viento del sector noroeste a 11 kilómetros por hora, noreste a 11 kilómetros por hora. La visibilidad es 10 kilómetros. Máxima para hoy, 31 grados, mínima 22. Mañana, ay, mañana gamesa fría. La verdad, qué ganas de chivar haciendo un asado. Mañana 35 grados a la noche. Hacete un asadito, no seas canuta. Oh, bueno, dale. Yo soy fanático. Entiendo que no hagamos un pavo relleno con cosas, pero un asadito sí. ¿Por qué espero a fin de año para comer papa con mayonesa y huevo? ¿Entendés? No. Puedo comerla todo el año. Es feo comerlo todo el año. Puedo comerla todo el año. Mañana máxima 35 con la probabilidad de una lluvia justo para tu momento del brindis. Así que ponele techito a la parrilla. No. Sí, nada más. Gracias. ¿Qué posibilidad? Sí, ¿qué sí, probabilidad sí, de lluvia? ¿Se deprimió un poco? ¿Te deprimiste? Sí, porque no estoy para adentro. Bien. No se puede hacer adentro la Navidad. Tiene que ser afuera. Dicen que va a ser calor. Depende cómo sea tu burbuja familiar. O sea, se recontra puede hacer adentro. Depende cuánta gente sea y cuánta sea tu burbuja y tu gente. 28 grados vas a tener seguro. O sea, si te juntás con 180 personas en un monoambiente, seguramente no, no se sí, puede. Pero ¿qué? ¿Burbuja familiar cómo? ¿Con los que convivís? No, gente que ves habitualmente. La palabra burbuja no existe más, Harry. Si vos a tus viejos los ves habitualmente. Si vos a tus primos los ves habitualmente. Sí, no, igual no existe más, Harry, eso. No existe más. La burbuja, te quedaste en el... Siendo que te quedaste en el 2020. De la realidad. En 2020 la gente no se va a juntar en lugares. Sí, se van a juntar. Sí, pero esa burbuja, es una palabra, Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Perros de la calle. 2021. ¿Oh? Julieta Schulkin nos trae lo último en tecnología en Urbana Play Tech, auspiciado por la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro, graba videos en 8K y saca fotos nítidas a distancia con el Super Zoom de 50X. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your edge. Conoce más en motorola.com. A partir de una nueva actualización, WhatsApp ya no permitirá que una persona desconocida pueda ver la última vez que te conectaste y si estás en línea. Y otra opción que ya se está probando en la versión beta de WhatsApp, es decir, en la versión de prueba, tanto para Android como para iOS, es posible restringir qué contactos pueden ver la última vez que una persona inició sesión.
Hello, Moto. Julieta Shulkin nos trajo lo último en tecnología en Urbana Play Tech, auspiciado por la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro, graba videos en 8K y saca fotos nítidas a distancia con el Super Zoom de 50X. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your Edge. Conoce más en Motorola.com. Nuestro primer verano juntos. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio en el formato que quieras. Llegan las fiestas y con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 2 al 31 del 12 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/altabienvenida. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022. Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Quiero pagar mi viaje con Mercado Pago. Yendo. Con la app de Uber, ahora podés abonar tus viajes usando tu cuenta de Mercado Pago. Uber. Yendo. En Rex tenemos una amplia variedad de productos para que disfrutes dentro y fuera de tu hogar. Electro, juguetes, pinturas, herramientas y más. Encontrá todo lo que buscas con la mejor atención en nuestras sucursales y en somosrex.com. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Descarga APPF en tu celular y llena tu tanque con el mejor combustible por mucho menos. Pagando desde APPF, los martes tenés un 15% de descuento en la carga de Infinia e Infinia Diesel y un 10% de descuento en el resto de los días de la semana. Una vez que te subís al app, no hay vuelta atrás. APPF, un camino de ida. Con la nueva promo de Clyde, el premio lo elegís vos. Podés ganar 50.000 pesos por semana, además de un premio final de 200.000 pesos para disfrutarlos como quieras. Carga el código de tus sobres en promoclyde.com.ar. Todos los sabores participan. Dale a tu semana el sabor que te hace bien. Felicitaciones. Has logrado tu mejor marca. Detecto que quieres parar. ¿Por qué no sigues un kilómetro más? Así se hace. Aunque sea una app, me vas a hacer emocionar. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. ¿Cómo saber si me conviene estar enamorado? Si no te hace feliz, te conviene. La ultradependencia, que tu felicidad dependa mucho, mucho, mucho de esa persona. Ese te conviene. Lo que va a pasar acá es que hay muchas cosas que son esto y viceversa. Ah. O como se dice en inglés, Miami. No se dice Miami. Si tiene un carácter de mierda, te conviene. Te conviene. Y Miami. Porque, y viceversa. Miami. Sí. Porque ya sabes con quién estás. Claro, ya está. Buen día, qué buen día. Ahí ya está. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Encontrá en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. Urbana Play anuncia. Give it up for Julie. Vuelve Dua Lipa 13 y 14 de septiembre 2022, Hipódromo de Palermo. Dua Lipa gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Bono de 8.000 pesos para jubilados y pensionados. La medida alcanza a más de 4 millones y medio de personas mayores. Más información en anses.gov.ar.
Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia. El Plan de la Mariposa vuelve a Mar del Plata para presentar su nuevo disco, Estado de Enlace. 27 de enero, GAP. Anticipadas en araticket.com.ar. Produce FTM, Savia y 300. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez y Martín Bachiller, todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una. Con los del laburo, los del gimnasio y mucho más. El agradecimiento va a este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X. Y este fin de año tenés hasta un 35% off y 12 cuotas cero interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Comprador de todos los días. ¿Querés saber por qué conviene pagar con Visa Débito? Porque participás por uno de los 200 premios de 50 mil pesos y un gran premio de 10 millones de pesos. Y si pagas con Visa Débito a través de Modo, tenés 5 chances. Esto es Visa, una red que trabaja para darte más. Visa. Promoción de opción de prueba en Argentina desde diciembre de 2021 al 17 de enero de 2002. Posición analizada top interred, cuidadita, T17485C. Para más información, su prueba en 16 empleo de un visa.com.ar/badelo. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Nosotros hemos desayunado, muchas gracias a nuestros amigos de Biomarket, @ si sentís que este chivo es lo suficientemente orgánico es porque viene de Biomarket, que es un supermercado especializado en productos orgánicos, @ Biomarket Orgánico, biomarket.com.ar. Y también, por supuesto, ¡comimos! Gracias a Siga la Vaca Express, que están en Monroe 1802, en Belgrano, ¿no? 1802. Te parás en el 1800 y caminás un paso. Estás en el 1802 en Belgrano. Reservas y delivery al 4781-7882. Obviamente en @ sí a la vaca. En Instagram los encontrás. Se acaba de suicidar un locutor con la mezcla de consonantes que hice recién. Siga la vaca, auténtica parrilla argentina. Gracias. Gracias. Matías Martín, buen día. Matías Martín. ¿Cómo están? El gusto de saludarte. Echado, acaso apoltronado, pies arriba a la Quique Prosen. Ahí me enganchás. Es verdad. El timón. Parezco que estoy en el timón. Parece que estás... no, primer piso, más estoy. Primer piso, Conde. Podría ser. Tiempos pasados. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Hola, ¿cómo bien? Hola, Juan. ¿Cómo te va? Pero qué alegría saludarte. ¿Cómo estás? Ya le pongo energía a esto. Con Toldo, ya con Francesco. No, el Toldo Matías Martín es impresionante. Excelente, excelente, sí, sí. Hay una camisa muy Magnum. ¿En dónde? Acá. ¿En Clemente? Sí. Magnum. Sí, es verdad. Ayer hice posteo, y en el posteo, por ahí pongo fotos nuevas y viejas, de hecho una de las primeras fotos que hicimos en casa, tenías esa camisa. Sí, es verdad, y había decidido... ¿Qué grasa? Termina. ¿Repetís camisa? ¿Cómo? ¿Qué grasa? ¿Repetís camisa? Soy un asco. No, me doy asco a mí mismo, no quiero pensar en mí. En enero 2021 la última vez que la usó. Está espaciada, está bien. Hacía bastante que no la usaba y hoy quería... Esperábamos que pase un año para que la vuelva a usar. Exacto, no se lo pudiste. Y la tengo hace mucho tiempo, hace como 6 años que la tengo. La banco. Mis amigos de Revolver. Se la ve cómoda. La banco fuerte. Yo tengo una de Charro que me la dio Paqui Galé. Camisa manga corta va. Sí, reba. Mañana me traigo mi camisa manga corta. Sí, es muy buena la camisa de manga corta. Es el momento, ¿eh? Y la Mao también, se viene. Es clave la tela porque si es muy sintética uno transpira bastante. Exactamente, la tela es importante. La Mao. Camisa Mao. Ahora que decís Mao, me acordé porque Mao y Ricky no son Ricky Mao. Porque suena a Mickey Mouse. Excelente informe de otro informe de Berimboto. Muy bueno. Dato. Guayabera, te quedaron, Matías, de México. En bendita. No sé lo que es la guayabera. ¿Una campera? ¿Una camisa? No, es una camisa. La camisa es una manga camisa corta. Celeste con volados, mexicana, por excelencia. Sí. No implementé el volado todavía. Bueno, lo implementé, pero no exactamente en camisas. Pero no, nunca. ¿Sombrero Panamá? No, pero me gustan los sombreros. 90. No tengo huevos suficientes, pero un sombrero medio de paja, un sombrero. He usado sí, por eso. No, tengo, ahora estoy más con gorriti. Gorriti va más que el sombrero. El gorriti, como placer o una necesidad, Matías. Hablemos como que las dos cosas. Es un poco una necesidad. Nos tapamos del sol, nos cubrimos.
y aparte las deficiencias capilares. Disimulamos. Las tapamos directamente. Sí, sí. Pero el 22 va a ser un año de cosecha y siembra. Igual no todo en serio. Otra vez. Sí. Yo creo que si quería repetir. Yo lo estoy esperando. Yo ya dije nunca me. Vos nunca lo hiciste. Vos nunca todavía lo hiciste no lo hice, porque pero. Porque agarraste la prevención de temprano. Agarré la prevención. Doctor que vos no hiciste. Matías me dijo la frase. La pelóloga. Yo tengo una pelóloga y. Yo tenía 8 años. Fui a la pelóloga. Fui a la pelóloga, no resultó. El blanco. Igual confunde. Yo tenía conducta también. Si hubiera puesto esa conducta en el estudiar trabajo. Medicina, hoy soy. Einstein. No era médico. No era médico, claro, lo cual bueno, es posible, es un desenlace posible. Por eso lo estoy diciendo. Mira, qué groso, ¿eh? Es impresionante. Es un desenlace posible, claramente. Qué lindo un año para sembrar y cosechar. Sí, quiero reafirmar que es la peor semana del año, lo voy a decir todos los días. La mejor para mí. La peor semana del año. Pero es la que viene. Se incrementa el trabajo, el estrés. Para los comerciantes tienen el triple de laburo, lo cual puede ser bueno, pero carga el estrés. Se vienen las fiestas, los regalos navideños. Y la próxima están ya pasó todo los esto. Los comerciantes. Perdón, no, que, el otro día, que te haga de Mario O'Donnell. No, están felices que porque me lleva venden, contra todo lo que digo. Pero y están estresados. El otro día están un amigo. Estresados, pero están muy felices estresados. Después de los años que tuvieron. El otro día un amigo panadero me dijo, esta semana laburo como nunca, sí. Pero preferiría que no existiera. Eso es así. Y sí. Y en enero no pasa nada. Nada pasa en enero. Trae un testimonio. Bueno, porque nada, no es problema eso. El enero para eso se hizo enero. La ciudad desierta a mí me gusta un poco. Es lindo. ¿Eh? Matías, sí, para irte de vacaciones, te vas una semana. ¿El Duki o Julián Álvarez? Oh. El Duki. Bien. Y lindas vacaciones. Estuvo bien. No tengo más. Viste, Clemente, parecía que tenía una batería de 8 cosas. No tengo más. ¿Te fumás unos bates con el Duco? ¿Qué? Lo voy a cuidar a Julián Álvarez porque no lo quiero desgastar. Jugaremos un cabeza en la playa. Pero en cuanto a diálogo, me da más corto el vínculo. Una semana entera, ¿me estás hablando? Una claro. semana. El Duki, en cambio, vuelvo con muchas anécdotas. Claro. Sí, casi sí. seguro que vuelvo con muchas anécdotas. Y capaz que te grabas un tema, o sea, en el medio. Te meto con autotune. Aprendo a usar el autotune. Matías dispara su carrera. Voy también. Su carrera musical. Bien, vale. Tengo más preguntas para vos. Adelante, Matías. Andrés. Para compartir un vuelo de avión de 11 horas, sí. te toca el lado. Sí. ¿Sí? César Luis Menotti o Marcos Galperín de Mercado Libre. César Luis Menotti. No. Son buenas, estoy tirando buenas opciones. Son buenas opciones. Ahí fuiste por quién te va a dar mejores anécdotas, porque el otro podría ser un gran contacto para hacer negocios para mí, en el futuro. Digo. Es un viaje de 11 horas, aspiro a hacerlo de noche, a subirme a la noche. Las primeras dos Flaco horas. Menotti fumando ahí lado tuyo. No se puede fumar en el avión. Las primeras dos horas y media de Menotti son tremendas y después te duerme, que es el objetivo. De, ¿no? Con un whisky, ¿no? Con un whisky. Caes y dormís. En cambio, Marcos, no sé. No sabría, no sé cómo sería ese viaje. Claro, no sabes. Pegaste un canje. Tiene un compartimiento solo para él. Clemente pegó un canje en las leñas, un canje, y te toca. Las leñas. Estuvimos juntos en las leñas. Exacto, una semana seguido te toca. Ahí va, ¿Lali Espósito? Sí. Estás ahí una semana. ¿Qué me toca? Que no es que son novios. ¿En qué sentido me toca la Lali Espósito? No, te toca compartir una semana. Compartís ahí, sí. Estás ahí todas las actividades, pegás sí. onda, o sea, la ves todos los días a Lali. Sí. Otini. Ese. ¿Lali Otini? Ponele, no te No, Lali. Okay. Lali a full, no. Okay. Sí, una número uno. Cumplimos años el mismo día, creo que ahí ya tenemos un punto. Otra, te tiro otra entonces. Sí. Un viaje en micro, larga distancia, se van a Misiones. Sí. Largo. Te toca. ¿Roger King? ¿O Sergio Gonal? No. Sergio Gonal, pero 2 millones de veces. Pero no me dejan tirar la opción. Pero Sergio si Gonal no la tenés. No tenés opción. Yo tengo un viaje largo. Para Juan, para vos entonces. Va una opción para vos. Yo iba a tirar opciones, pero está bien. Escuchá, no, para vos. Sí, tengo. Es que ahora solo me quedo. Pero opción, ahora me falta otra parte. El mismo, bien viaje. Roger King. Roger King. Sí. Con lo que acaba de pasar. El marido de Pampita, no me acuerdo cómo se llama. El tío Moritán. Del marido de Pampita. Moritán. No. Es el marido de Pampita. Robert Moritán. Va con la vianda de la mar también. Con Robert. Roger toda la vida y te explico por qué. Porque es santiagueño. Y el santiagueño duerme siesta. Entonces ya con ya eso, por la negativa, no querés hablar, no querés hacerte amigos. Quiere dormir. Con la que te vas a romper menos los huevos, está bien, es un viaje largo. En ese mismo viaje, 14F, 14G, te toca con Elegante o Darío Stansriver. Excelente. Stansriver. Qué bueno. Stansriver, pero no hay duda. No sé. Intensidad es parecida. Es muy buena, me gusta Elegante de Stansriver. Pero Darío, le tengo miedo a la muerte. No, para mí, la variante esa. La muerte, los griegos. Vos estás sentado, te cae Stansriver a la derecha y sobre ahora cae Elegante a la izquierda. Estás con los dos, uno de cada lado. Me corro, pregunto a vos, Elegante. Es espectacular. Me corro, ya fue, no sé, siéntense ustedes. Es un gran cruce. Me pongo
pongo yo al costado, hablen. Sí, ustedes, yo filmo. Claro. Va uno para Emilce. Oh, vamos, y esa es jodida. Va uno femenino. ¿Tenés... ¿qué tenés? ¿14 horas también? 14 años. ¿Qué años? Te vas a Brasil en micro. Largo. 20 y pico de horas. Brasil diferente. 20 y pico de horas. 20 y pico de horas. 20 y pico de horas. Y te toca, Cristina. Sí. Está bueno, vos que un periodista querés escucharla, 14 horas, Cristina, no importa que es fantasía. O Celeste Garballo, cosa que se te acaban los temas antes quizá, pero te puede cantar. No va a cantar en el micro. Mirá, creo que... Hablas de Coronel Pringles, hablas también, pero no... Celeste Garballo. ¿Estás más cómoda? Creo que voy a tener una charla. Y de otro lado, no sé si voy a tener una charla. No sé si me va a querer hablar claro. O dialogar. Bien. Y por otro lado, Celeste Garballo cantándote... De acá hasta Brasil. Me vuelvo cada día más loca. Igual para sí, ¿Viste que tenés notificaciones? Ajá. ¿Viste que tenés notificaciones en el celular? Sí, claro. De Twitter, de un montón de gente me caen notificaciones. Sí, notificaciones. Me cae la notificación de Cristina. Ah. Y dice, el burro hablando de orejas. ¿Sí? No, te escuchó. Que estaba escuchando y soy yo el burro. Sí, tremendo. Entonces, no, creo que habla de otra persona. Okay. No lo vi, pero viste notificación. ¿En serio? Igual, muy gracioso el momento que le decía ella. Con respecto a que te toquen... Hay una foto de Mauricio. Que canten 24 horas. Yo creo que ni los Beatles me banco 24 horas de corrido 24, en vivo al lado mío. Un rato. No, ni a mí mismo me banco 24 horas. No, olvidate. Por eso duermo. Título Matías Martín, no me banco ni a mí mismo. No, hay que dormir. Por eso tratamos de dormir 8 horas mínimo. ¿Y un 23 de diciembre? No, el 23 de diciembre, olvidate. Lo único que te falta es chocar con el auto, tener una desgracia de esta naturaleza, que son más comunes en tiempos de estrés, Evelyn Botox. Sí, es verdad. Está bueno esto que decís. Está bueno. Para que la gente esté prevenida. Están manejando, bueno, con cuidado. Hay más estrés, hay más nerviosismo, más intolerancia. Está todo en el aire, así que administrémoslo bien. El otro, hablando del aire, el otro día me subí un auto. Y prendió el aire acondicionado. Y venía con el aire y las ventanillas... bajas. No, arriba, todo cerradita. Bueno. Bien, no había protocolo. Bien cerrado ese auto y yo herméticamente cerrado. Y le digo... Disculpame, ¿te molesta si bajo la ventanilla? No sabés cuánto gasto yo para que este auto esté fresco. Bájate acá. Me hizo bajar del auto. No hubo intermedio. ¿La aplicación? Wow. No. ¿Qué color era? La calle. ¿Negro y amarillo? Sí. Adivina. Bueno. Me dijo, bájate acá. Pero la subo. Bien bajada estoy. Le dije, vas a morir, está lleno. Igual, yo si me toca eso, cuando está en la esquina, arriba, lo reputeo. Cuando está en la esquina. Ya se fue, claro. Sí. Chicos, que tengan un gran día. Un beso grande. Te felicito por el toldo, Matías. Salud, gracias. Por el quincho, se dice. Quincho. No, quincho. Por el toldo. Gracias. Movistar Fibra presentó Perros de la Calle. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Hacé videollamadas. Jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play 104.3. Tu radio. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y donde quieras. Las olas en el mar y empiezo a sospechar todo.
pasa y te pide, porque todo se multiplica, con Clemente en mangas de camisa, con Emilce rojiblanca en su corazón, con Kim Jong-un, el dictador de todo pasa, vamos, que decide Juan cada segundo que va al aire él, de modo dictatorial. No nos podemos reír, sabía, ¿no? No, no podemos reír. ¿Viste que no hagas, prohibió? No, no, reírse. Él prohibió en reírse Navidad por 11 días. Esto es real. ¿Incluye Navidad? No sé, 11 días por el luto por la muerte de su padre o de su abuelo. Se cumple un aniversario. 11 días no te puedes reír en Corea. Bueno, la gente ya no se reía. Hablemos de la muerte del medio hermano, ¿eh? Hablemos de la muerte del medio hermano. A ver, estaban qué sin ver, reírse hace 2, 3 años que no se reía nada. Bueno, se ríe lo mismo 4 o 5 siempre. Exacto, exacto. Bueno, una buena sugiere, propone, pide este bendito programa. ¿Y a dónde? Al 6861-1043, mensaje grabado al 4775-6688. Y obviamente en nuestras redes...